Subí mi primer vídeo el 7 de septiembre y literalmente acabamos de llegar al 1 millón de suscriptores. En serio, muchísimas gracias por estos últimos 4 meses, por lo que he decidido recopilar todos mis vídeos en un único vídeo. Espero que os guste, pero no sin antes recordar que podéis hablar conmigo desde mi server de Discord y que también hago directos en Twitch. Enlace en la descripción. Cosas que están en Minecraft pero nadie usa. Y te aseguro que nadie. El diamante. Exacto, el diamante. ¿Y quién iba a usar esta wea? O sea, ¿para qué ibas a usar el diamante si hay cosas muy superiores como la madera? O sea, la madera la puedes usar para un montón de cosas. Hay miles de herramientas como el pico, la pala, el hacha. Es fácil de conseguir y hay por todas partes. O sea, si hasta la mesa de crafteo, que es el objeto más importante del juego, se hace con madera. Y además, diamantes hay muy poquitos en todo el mundo. Si lo más normal es que cuando estés a puntito de conseguir uno, te mueras. ¡Arriba la madera! Cosas que odio que me pasen en Minecraft. Segunda parte. Odio muchísimo cuando golpeo a un golem y me da diamantes gratis. ¿Cómo puede ser esto posible? Odio mucho, mucho, mucho que un aldeano me intercambie tierra por mucho netherite. ¡No puede ser! Odio cuando los ajolotes se ponen a matar creepers. Pobrecitos creepers que solo quieren explotar. ¿No te ha pasado que al llegar al nether llega un ghast y te tira pociones de resistencia al fuego? ¡Por favor, ghast! ¡Yo solo quería morir quemado! ¿Por qué los enderman te dan ojos del end gratis? ¡Esto no puede ser posible! ¡Yo quería matarlos! Odio cuando tengo que pagar a un creeper muchos diamantes para que construya mi casa. ¡Y encima la casa está mal hecha! Comenta qué es lo que tú más odias de Minecraft. ¡Suscríbete! Ha llegado la hora de mejorar mi casa de tierra. Oh. ¡Hey tú! Oye, ¿te quieres volver un pro de Minecraft como yo? Mira, ¿sí? Primer tip. Pica con tu pico de madera hacia abajo y vas a encontrar miles de diamantes. ¿Miles de diamantes? A ver. Te lo juro, dale, dale. A ver. Vas a ver. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¿Diamantes? ¡Wow! ¿Qué? ¿Perfecto? ¿What? Sí, te digo, soy un pro en Minecraft. Segundo tip que te doy. Si picas con tu pico de madera, no, hombre, todos esos diamantes vas a obtener hasta 3. No, 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 eres soy un crack. ¿En serio? A ver. Sí, te lo juro. ¡Uh! ¿Qué? ¿Qué? ¿What? Pero si eso no debería estar pasando, ¿qué? ¿Cómo que no debería estar pasando? ¡Muchas gracias, Charlie! Ok, ¿sí o no? ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No puede ser una espada de netherite! ¿Sí o no? ¡Sí! Ok. ¡No puede ser carne podrida! Decide, ¿sí o no? ¡Sí! ¡Oh! ¡Ostras! ¡Peta de diamante! ¡Qué guay, tío! Ok, esta es una decisión difícil, agüita. ¿Sí o no? ¡Sí! Ok. ¿Qué? ¿Qué? ¡No! 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 ¡No puede ser! Minecraft, pero si me golpeo el vídeo termina. Ok, debo tener mucho cuidado. Barco abandonado. A ver qué hay. A ver, vamos a ver. ¡No hay nada! ¡Oh, no! ¡Debo! ¡No, no, no! ¡Debo tener cuidado! ¡Así me hago daño! A ver si hay madera por aquí cerca. ¡No hay madera! Pero bueno, hay palos que me sirven también. ¡Pillager Outpost! ¡No puedo recibir daño! ¡O sea que no quiero ir! ¿Pero es el lugar más cercano con madera que tengo? ¡Y es que no hay nada de madera! ¡No puede ser! Bueno, tocará ahí al Outpost de Pillager. ¡Oh, bueno! Parece que está vacío. ¡Parece que no hay nadie! A ver... ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Uno, uno, uno! ¡Es! ¡Hay uno, hay uno, hay uno, hay uno, hay uno! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No, no, no! ¡Hay más, hay más, hay más! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, oh, oh! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No, no, no, no! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Ah! ¿Quién es el mejor jugador de Minecraft? Es probable que pienses que Technoblade es el mejor jugador de Minecraft, puesto que ganó 6 a 4 a Dream en su encuentro más épico. Pero no, ya que yo soy el mejor jugador de Minecraft, porque... Todo el mundo sabe que se pueden crear mundos super planos en Minecraft. ¿Pero qué pasa si utilizamos este botón? Bueno, que pueden llegar a ocurrir cosas muy extrañas, como crear un mundo totalmente formado de arena. Pero ni se te ocurra romper ningún bloque porque si no... ¡Ah! Pero literalmente el mejor bloque para hacer esto es la TNT. De hecho, incluso hasta spawnean aldeas. Además, no debería de ocurrir nada malo si intentas explotar una TNT. Pero ni se te ocurra acercarte a un creeper porque si no va a explotar. Minecraft, pero el mundo es de yunques. Ok, vamos a ver qué pasa. La verdad es que tengo miedo. ¿Qué leches? ¿Qué? Se está lagueando todo. Se está lagueando todo. No entiendo por qué. ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Corre, por favor! ¡Corre, por favor! Vale, vale. Creo que lo hemos superado. Vale, necesitamos encontrar una aldea antes de que vengan. ¿Vienen los yunques? ¿No vienen? ¿No? ¡Ah, no! ¡Que sí vienen! ¡Que sí vienen! ¡Corre, corre, 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 corre por tu vida, tío! ¡No me está cargando el mundo! ¡No me está cargando el mundo! ¡No me carga el mundo, tío! ¡Dios, corre, 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 corre! ¡Oh! ¡Una aldea! ¡Una aldea! ¡Corre, corre, 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 por favor! ¡Dios santo! ¡Aquí estoy a salvo! ¡Dios santo! ¡Se me está petando todo el Minecraft! ¡No! ¡Golem! ¡Golem! ¡No! ¡Sal de ahí! ¡No!
¿Qué? ¿Golem flotante? ¿What the fuck? ¡Adiós, golem! ¡No, Dios santo! ¡Va lagueadísimo esto! ¡No! ¡El aldeano se va a caer! ¡No! ¡El aldeano se cayó! ¡Dios santo! ¡Es que va lag! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Que no puede! ¡No! ¿Minecraft? ¿Pero el mundo es de TNT? ¡Dios! ¡Espero que no explote nada! ¡Esto es súper peligroso! ¡Nuestro objetivo es conseguir un diamante! ¡No explotéis, TNT! ¡No explotéis! ¡Oh! ¡Let's go! ¡Una aldea! ¡Me persiguen los slime! ¡Vamos a ayudar al golem! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Agarramos madera! ¡Mesa de crafteo! ¡Palos! ¡Y una chena aquí, golem! ¡Vamos! ¡Hacemos una espada! ¡Dios, se está haciendo de noche! ¡Y están empezando a aparecer mobs! ¡Vamos, seguro aquí hay diamantes o comida! ¡Hierro, vámonos! ¡Pedazo botas que tengo! ¡Wow! ¡Dios, no me persigue! ¡Muérete! ¡Muérete, muérete! ¡No! ¡Ah! ¡Me matan! ¡Estoy un poco flecheado! ¡Muérete, creeper! ¡Eso es! ¡Ay, no, zombie! ¡Zombie! ¡Muérete! ¡Ahora muérete tú, esqueleto! ¡Vamos! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Eso es! ¿Qué? ¡Se había tirado el esqueleto! ¿Minecraft? ¿Pero no puedo llamar a las cosas por su nombre? ¡Oh, perfecto! ¡Hemos muerto en un bioma de nieve! ¡Nuestro objetivo es morir! ¡Agarramos slime, diamante y recogemos un poco de lana! ¡Anda, mirar si es un bastión! ¡Nos hacemos bolas de nieve y matamos piglins! ¡Agarramos un poco de agua! ¡Anda, mira si son peces! ¡Hola, Yunque! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Es un Yunque! ¡Ven aquí, Yunque! ¡Un ocelote! Lo siento, celote, pero te tengo que matar. Necesito oro. ¡Let's go! ¡Mira cuánto de oro! ¿Qué tal estáis, Enderman? ¿Me venden tartas? ¡Por uno de carbón! ¿Hacemos unas cuantas espadas de diamante? ¡Rica espada de diamante! ¡Tremenda calabaza más grande! ¡Míralo! ¡Wow! ¡Me he matado un creeper! Encontré a este jugador viviendo en una casa de tierra en mitad de América en mi servidor de Minecraft, con una granja pequeña y sin nada más. Por lo que le dije que si conseguía escapar de mi prisión, le regalaría un robot gigante. Aceptó el reto, por lo que le encerré en una prisión de 4 bloques de altura sobre una piscina de lava. Dentro hay una mesa de crafteo, un bloque de diamante, uno de hierro, un cofre con estos objetos y un horno, el cual si rompe no podrá agarrar. Para escapar deberá usar 6 botones, una armadura de hierro de caballo y un pico de hierro y otro de piedra. Cada uno con un solo uso. Después de pensar un rato, agarró las cosas del cofre, picó el bloque de piedra y de diamante, y como no podía escapar, se puso nervioso y se desconectó. Para escapar, lo único que tenía que hacer era picar el bloque de hierro con el pico de piedra, luego quemarlo en el horno usando 2 botones, y con los otros 4 quemar el pico de hierro y la armadura, para conseguir craftear una cadena. Luego romper la mesa de crafteo y poniendo el bloque de diamante en la mesa y la cadena uno encima del otro para poder finalmente escapar de la prisión. ¡Esto es Minecraft! ¡Pero soy un creeper! ¡Mirad dónde estamos! ¡Es una aldea! ¡Oh, ven, pollito! ¡Vamos! ¡Oh, un golem! ¡Wow! ¡Let's go! ¡Wow! ¡Let's go! ¡Dos pájaros de un tiro, hermano! ¡Nuestro objetivo es conseguir un diamante! ¡Me encanta! ¡Lo puedo reventar todo! ¡Wow! ¡Mira cómo vuela! ¡Venir por aquí, vaquitas! ¡Venir por aquí! ¡Let's go! ¡Hola, aldeano! ¡Wow! ¡Adiós! ¡Se destruyen los cultivos! ¿Qué pasa si un creeper mata a un creeper? ¿Dónde estás, hermano? ¡No, que explota! ¡Ostras! ¡Enderman! ¡Mira aquí, Enderman! ¡Wow! Y literalmente, como soy un creeper, los mobs no me atacan. ¡Agarramos madera! ¡Mesa de crafteo! ¡Palos! ¡Y un pico! ¡No! ¡Creeper! ¿Qué? ¿Cómo me ha matado un creeper si soy un creeper? Vale, en el anterior capítulo dije que para este segundo capítulo iba a tener una casa ya terminada, pero se me ha olvidado construirla. A ver si puedo hacerla ahora en un momentito. A ver. Vale, ¿se viene? ¡Wow! ¡Buah! ¡Perfecta! Me ha quedado increíble, un poquito más pequeña de lo que me esperaba, pero ha quedado bastante bien. A ver, ¿qué más hay? Tiene cofres y todo. A ver. ¡Buah! ¡Perfecto! Esto ya está. Vale, pues me pongo esto y comenzamos a grabar. Y bueno, chicos, como os dije en el vídeo anterior, ya tengo la casa terminada. ¡Esto es Minecraft! ¡Pero el mundo es de agua! ¡Dios! ¡Está todo lleno de agua! ¡Hola, pececitos! ¿Qué tal estáis? ¡Venid! ¡Quiero comida! ¡Comida! ¡Vos! ¡Estoy en mi elemento! ¡Ven aquí, salmón! ¡Que te voy a comer! ¡Vamos, salmoncito! ¡Ay, no! ¡Que me muero! ¡Y ese pez! ¡Dios, qué bonito! ¡No, no, no! ¡Que me ataca! ¡Corre! ¡Me mata! ¡Vámonos, vámonos! ¡Que me muero, ahogado! ¡Dios santo! ¡Corre, corre, corre! ¡Dios, una aldea! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Antes de que me mate! ¡Dios! ¿Pero qué es eso? ¿Qué son esos peces tan grandes? ¡No creo que son tiburones! ¡No, hay que tener mucho cuidado! ¿Con mucho cuidado? ¡Con mucho cuidado! ¡Hola, tiburón! ¡Nuestro objetivo es conseguir diamante! ¡Oh, un golem! ¡Tiene una flor en la mano! ¿Esto es para mí? ¡Muchas gracias, golem! ¡Yo también te quiero! ¿Qué hay aquí dentro de la casa? ¡Un cofre! ¡A ver! ¡Oh, solo hay pan! ¡Y mi diamante! ¿Habrá algo debajo del agua? ¡A ver! ¡Vamos a sumergirnos bien! ¡Dios, hay muchos bichos extraños! ¿Qué es esto?
¿Qué es eso? ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡No, que me muero! ¡Me están atacando! ¡No! Reaccionando a sus dibujos más épicos, me habéis mandado un montón de dibujos súper chulos, y uno de ellos es este dibujito hecho por Arcoiris-chan. Soy yo en forma humana y sonrojadito. ¡Mirad qué carita más chula me he hecho! ¡Me encanta Arcoiris-chan! ¡Muchísimas gracias! ¡Ostras! ¡Mirad este dibujito hecho por Sandra! Soy yo en Minecraft, y puede que la de al lado sea mi novia, no se sabe. Decidme qué pensáis en los comentarios. Dibujito hecho por Soul. Es literalmente la parte donde agarro al calamar y lo levanto en uno de mis últimos vídeos. Si no lo habéis visto, tendréis el enlace en la descripción. Corre a verlo. Muchísimas gracias, Soul, por este pedazo de dibujo. Y por último, Cataranda no te invita a que te suscribas y a que tomes muchísima, muchísima agua. Recuerda que es bueno para tu salud. Si quieres que reaccione a tu dibujo, puedes hacer un vídeo en YouTube o pasármelo por mi Discord. Enlace en la descripción. Esto es Minecraft. ¿Pero los mobs son invisibles? Perfecto, se está haciendo de noche y todos los mobs son invisibles. Es probable que ahora mismo haya un mob por aquí y no lo sepa. Ya sea un creeper, un esqueleto o un zombie. ¿Agarramos madera? ¡Creeper! ¡Dios! ¡Menos mal! Mesa de crafteo, palos y un hacha. Hay ovejas por aquí, pero no sé dónde están. ¡Aquí! ¡Eh, le he dado! ¡Le he dado! ¡Oh, la maté! ¡Soy buenísimo! Nuestro objetivo es conseguir uno de hierro ya cocinado. ¿Qué es eso? ¡Un esqueleto! ¡Te has delatado, esqueleto! ¡Te has delatado por el arco! ¡Uah! ¡Let's go! ¡Arañas! ¡Os veo por los ojos! ¡Corre! ¡No! ¡Zombie! ¡Corre! ¡Me persiguen! ¡Un portal en Nether! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Pepita de hierro! ¡Ya está! ¡Ya está, ya está, ya está, ya está! ¡Dejadme en paz! ¡Me pongo las botas! ¡Let's go! ¡Corre, corre, corre! ¡Sí! ¡Sí me llega! ¡Let's go! ¡Minecraft! ¡Pero el mundo es de magma! Creo que me voy a arrepentir de esto. ¿What the fuck? ¡No hemos... ¡No! ¡Ostras, ostras, ostras! ¡Hemos aparecido aquí! ¡Qué suerte! ¡No hay nadie fuera! ¡Están todos en las casas! ¡Corre! ¡Corre! ¡No, no! ¡Hasta la casa! ¡Hola, aldeano! ¡Se muere el golem! ¡Se muere el golem! ¡Yo te salvo! ¡No! ¡No te mueras! ¡No! Bueno, hierro gratis para mí. ¡Ay, Dios, que me muero! Realmente no sé por qué voy caminando así. Si voy shifteando, no me pasa nada. Nuestro objetivo es conseguir diamante. Dime que por favor aquí hay algo. ¡Corre! ¡Comida! ¡Let's go! ¡Lo que necesitaba! ¡Agarramos madera! ¡Mesa de crafteo! ¡Palos! ¡Y un hacha! Llevo media hora shifteando y no encuentro ninguna aldea. ¡Una aldea! ¡Let's go! ¡Perfecto! ¡Hay una casa del herrero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Me da igual todo! ¡Me da igual todo! ¡No! ¡Venga! ¡Llego, llego, llego, llego! ¡Let's go! ¡Dos corazones y medio! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Hay otro tonto que va a intentar atraparme! ¡Lo que no sabes que no va a poder! ¡Venga! ¡No puedes, hermano! ¡No puedes conmigo! ¡Venga, venga, venga! ¡Otra! ¡Venga, venga, venga! ¡Una tercera vez más! ¡Una tercera vez más! ¡Dios! ¡Dios, qué divertido! ¡Me encanta! ¡Venga, venga! ¡Otra vez! ¿Otra vez? ¿Qué? ¿No, no vas a volver a hacerlo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces con esa antorcha? ¡No, no, no, no! ¡Espera, espera! ¡No, no! ¡Esto es Minecraft! ¡Pero el mundo es de lava! ¡Dios! ¡El mundo está hecho totalmente de lava! ¡Se queman las casas! ¡No puede ser! ¿Dónde están los aldeanos? ¡Un cofre! ¡No hay nada! ¡Nuestro objetivo es conseguir un pan! ¡Agarramos madera! ¡Mesa de crafteo! ¡Y baldosas para moverme! ¡No! ¡Hay agua, mi salvación! ¡Corre! ¡Vamos a por el agua! ¡Esquiva! ¡Let's go! ¡Ese parkour, vamos! ¡Comida, comida! La tierra me servirá mucho más para moverme. ¡Dios, golem! ¡Ten mucho cuidado! ¡Aldeano, no salgas de la casa! No, no salgo, tranquilo. ¡Ahí hay una casa del herrero, vamos! ¡Hola, golem! ¡Sería una pena que te cayera hasta la lava! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Se muere! ¡No, no puede ser! ¡Tenemos que llegar hasta ahí! ¡Let's go! ¡Tierra! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Estaba agarrando tierra y me caí! ¡Dios! ¡Tengo 69.000 puntos de experiencia! ¡No me lo puedo creer! ¿Qué es eso? ¡Un creeper! ¡No, no, no, no! Vale, agüita, no te puedes acobardar ahora. Vamos, seguro que tienes que tener algo para poder acabar con ese creeper. Vale, calavera. Vale, 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 vale. ¡Tengo una idea! ¡Creeper! ¡Voy a acabar contigo! ¡Y 100! ¡Let's go! Vale, creeper, ¿estás acabado? ¡Se viene! ¡Otro más! ¡Mucho mejor! Ok, pues vamos a entrar a esta semilla. Me han dicho que es muy buena. ¡Vamos allá! Me han dicho que es la mejor semilla de Minecraft. ¡Oh! ¿Dónde ha aparecido? ¡Oh, sí, es una aldea! ¡Wow! Pues sí que es verdad que dicen que está súper bien esta semilla. ¡Hay un cofre, a ver! ¡No hay nada! Bueno, una patata, esto es lo mejor de todo. Pero bueno, me va a tocar a coger todo esto. Y eso que me habían dicho que era la mejor semilla del juego. ¡Ah, mira, un golem! Bueno, creo que es buen momento para comenzar el vídeo. ¡Hey, buenas a todos! ¡Guapísimos! ¡Aquí Agüita! ¡Vamos a matar al golem! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡No, no está saliendo como esperaba!
¡No está saliendo como espero que le eche! ¡Esto es Minecraft! ¿Pero aparecen Pokémon? Ok, el Pokémon a elegir tiene que ser de tipo agua y... ¡ya está! Yo creo que es Squirtle. Estamos en Pixel Moon World y tengo 5 Pokéballs. El objetivo del vídeo es conseguir capturar un Pokémon. Y ahora os voy a enseñar mi Pokémon. ¡Let's go, Squirtle! ¡Mirarlo! ¡Qué bonito! ¡Se parece a mí! ¡Hay una tienda! ¡A ver qué hay! ¡Oh, hay Pokémon! ¡Qué chulo! ¡Oh, mirar! ¡Y a ver! ¡Una máquina expendedora! ¡Oh, agua fresca! ¡Dios! ¡A ver! ¡Tengo un agua fresca! ¡Ha llegado la hora! ¡Ir a buscar a nuestro Pokémon! ¿Qué Pokémon es este? ¿Le tiro una Pokéball? ¡Captúrate, Vileplume! ¡No! ¡Se ha escapado! ¡Ostras! ¡Este me gusta! ¡Toma! ¡Estoy en una batalla! ¡Luchar! ¡Pistola agua! ¡¿Qué?! ¡Ha matado a mi Squirtle! Venga, de seguro podré capturar a este Pokémon. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Eso es! ¡LOL! ¡Lo hemos conseguido! ¡Pásate por mi Discord! ¡Enlace en la descripción! ¡Estamos hablando con suscriptores! ¿Minecraft? ¿Pero aparecen estructuras random? En teoría, aparecerá una estructura cada 10 segundos. ¿Qué? ¿Un barco del End? ¿Qué? ¿Una Nether Fortress? Nuestro objetivo es conseguir un diamante. ¿Qué tiene que haber un diamante? ¡Corre! ¡Esqueleto! ¡Esqueleto! ¡No! ¿Agarramos tierra? ¿Agarramos madera? ¡Pero no me golpees, pesado! ¿Es de crafteo? ¡Palos! Y nos hacemos una chita. ¡Sube! ¡Sube! ¡Rápido! ¡Enemigos! ¡Mucho cuidado! ¡Menos mal que lo he quitado! ¡Oro! ¡No hay diamante! No creo que allí hayan diamantes. ¿Pero qué leches? ¡Un bastión! ¿Qué leches es eso? ¡Un stronghold! ¡Un templo del desierto! ¡Ya está! ¡Pero otro bastión! ¿Que ya que tiene que haber diamante? Nunca he hecho esto de entrar por bajo de un templo del desierto. ¿What the fuck? ¡Wow! ¡Nada! ¡Nada! ¡Diamante! ¡Diamante! ¡Let's go! ¡Esto es Minecraft! ¡Pero tengo medio corazón! ¡Dios! ¡Casi me caigo! ¿Es en serio que hemos aparecido encima de una montaña? ¡Nuestro objetivo es matar al dragón! ¡Efectivamente! ¡Al dragón! Se me ha ocurrido una idea muy buena para bajar de aquí de forma súper épica. Hay que decir que esto lo vi en un vídeo de Dream y creo que es bastante fácil de hacer. Agarramos madera, mesa de crafteo y nos hacemos un barco. Según mis cálculos nos encontramos a 254 bloques de distancia del suelo, por lo que si elevamos un bloque a la hipotenusa al cuadrado deberíamos de poder colocar un barco en menos de un milisegundo. ¡Estamos en Minecraft pero tengo rayos láser! ¡Estoy con Edu! ¡Oli! ¡Te quemo! ¡Ay, güey! ¡Tengo rayos láser y puedo hacer un montón de cosas! Yo voy a quemar árboles. ¡What! ¡Ten cuidado! Minecraft. ¡Ten cuidado! ¡No! Agüita. ¡Dime! ¡No! ¡Mira esto! ¡Wow! ¡Lo levanto, tío! ¡A la madre! ¡Te lo he pasado! ¡Bum! ¡Te lo he pasado! ¡Nuestro objetivo es ir al Nether! A ver, vamos a ver qué hay aquí. ¡Gotes de hierro! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¡Casi me muero! ¡Ya sé cómo hacer el portal! ¡Quito así toda la obsidiana! ¡Ya tengo para hacer el portal! ¡Agüita, agüita, agüita, agüita! ¿Qué? Tengo ¿qué? Algo para ti. A ver. ¿Cómo que te pares aquí, ve? ¿Aquí? Y cierra los ojos. Tengo un regalo para ti, ve. ¡Ya está! ¡Los tengo cerrados! ¡Listo! ¡Agüita! ¿Qué? ¡Vuelta para abajo! A ver. ¿Qué? Lo siento, agüita, ahí te quedas, güey. Adiós, agüita. ¡Se va el Nether sin mí! ¡No! En el anterior vídeo, mi amigo Edu me había encerrado en Bedrock y desgraciadamente no tenía nada en mi inventario que me pudiera ayudar. Pero yo sabía exactamente qué debía hacer. Primero, monté a un Enderman en un barco. Lo maté y me robé su Ender Pearl. Luego lancé la Ender Pearl y llegué a un bioma nevado. Me encontré con una super pala de diamante y me la robé. Maté una cabra, maté a agua fresquita, agarré bolas de nieve, maté a una oveja y con esas bolas de nieve... ¡Oh! ¿Quién fue? Agua fresquita, ¿qué está pasando? ¡Charlie! ¡Me han encerrado! ¡Necesito ayuda! Tranquilo, yo te saco de aquí. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Muchas gracias, Charlie! Y así fue como lo logré. Dime. ¡Esto es Minecraft! ¡Pero llueve TNT! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Que llueve TNT, tío! ¡Para, ostras! ¡Que se ha caído muy cerca! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Agarramos madera? ¡Dios, no puedo, no puedo, no puedo! ¡Agarramos madera, agarramos madera! ¡Corre, corre! Parece que estoy protegido aquí dentro. ¡Me se crafteo! ¡Uy, Dios! ¡No! ¡Y encima se hace de noche! ¡Palos! ¡Corre! ¡No, no te detengas! ¡Nuestro objetivo es conseguir el diamante! ¡Corre! ¡Vamos a la cueva! ¡Nos hacemos un pico! ¡Corre! ¡No puede ser! ¡Necesito comida! ¡No! ¡Esto es Minecraft! ¡Pero los mobs explotan! ¡Dios, esto va a ser muy difícil! ¡No, cerdo! ¡No te me acerques! ¡No te me acerques! ¡Me están persiguiendo! ¡Explotan! ¡No! ¡Es que mirad! ¡Explota esto! ¡Se hincha la oveja! ¡Y tú también, cerdo! ¡No, tú también! ¡Corre! ¡Si muero más de dos veces, me tocará publicar el tweet que mi amigo Turbo me diga! ¡Es que esto explota!
¡No! ¡Pero si estaba súper lejos, tío! ¿Qué es eso? ¡Portal en ruinas! ¡Corre! ¡Hay que evitar todo esto! ¡No! ¡Cuántos pollos! ¡Armadura! ¡No! ¡Corre, me persiguen! ¡Corre, corre! ¡Oh, Dios! ¡Una aldea! Los aldeanos también explotarán, espero que no. ¡Cuidado! ¡No, ovejitas! ¡Estáis lejos! ¿Qué? ¿Cómo corre? ¡Ah! Vale, hemos vuelto. ¡Un zombie no! ¡Me persigue un zombie desde lejos! Esta vez sí. Si muero me tocará publicar el tweet. ¡No! ¡Cerdo! ¡No! ¡No puede ser! Twitter en la descripción. ¿Minecraft? ¿Pero monto en cerdos? Vale, chicos, tenemos que conseguir un cerdo. ¡Uy, no! ¡Me ataca un zombie! ¡Corre, corre! ¡Un cerdo! ¡Let's go! ¡Vámonos! ¡Zombie! ¡Corre, corre! ¡No! ¡Esqueleto! ¡Más rápido, más rápido! ¡Esa velocidad! ¡Velocidad del rayo! ¡Fiao! Nuestro objetivo es conseguir uno de oro. Necesitamos madera. ¡Ah! ¡Fiao! ¡Agarramos madera! ¡Ay, no! ¡No puedo! ¡Let's go, let's go! ¡Ahí hay un portal en ruinas! ¡Puedes nadar, cerdo! ¡No te hundas! ¡No! ¡Ay, no! ¡Corre, súbete! ¡No, un creeper! ¡No! ¡Espadas! ¡No hay oro! ¡Corre, que viene un creeper! ¡No! ¡Vamos! ¡No, espérate! ¡Ostras! ¡Está vivo! ¡Me persigue otro cerdo! ¡Está medio corazón! ¡Zombies! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Se me muere el cerdo! ¡Ah! ¡La araña! ¡Ah! ¡Me mata! ¡No! ¡Se me ha muerto el cerdo! ¿El qué? ¡Esto es Minecraft! ¡Pero no puedo decir la letra! No puedo decir la letra. ¿Por qué tengo un gorro de Navidad? ¡Ah! ¡Porque estamos en Navidad! ¡Pues feliz Navidad a todos! Agarramos madera, mesa de crafteo, palos y un pico. ¡Oh! ¡Una aldea! ¡Es un establo de Aurelios! ¡Hola, Aurelio! ¡Hola, aldeao! ¡Un golem! ¡Vamos a por diamante! ¡Go, go! ¡Oh, hierro! ¡Y pa! ¡Un rico pa! ¡Diamante! ¡Diamante! ¡Oh! ¡Es diamante! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué? ¿Qué? ¡No, no, 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 no! ¿Qué? ¿Esto es Minecraft? ¿Pero todos los drops son random? ¡En serio, tengo mucho miedo de lo que vaya a poder ocurrir! ¿Qué pasará si...? ¡Ostras! ¡Que aparecen alfombras y reviento el pasto! ¿Entonces, si intento agarrar madera, qué me dará? ¿Qué? ¡No me da madera! ¿Y cómo vamos a conseguir madera? ¿Y si pongo las alfombras y las rompo? ¡Ostras! ¡Diamante! Bueno, ya que conseguir diamantes es tan fácil, nuestro objetivo es conseguir madera. ¡Hacemos así! ¡Y tengo diamantes infinitos! ¡Que nos suelta la flor! ¡Comida! ¡Carne podrida! ¡Mejor esto que nada, la verdad! ¿Ven los bloques de tierra? ¡Dios! ¡Que me da netherite! ¡Tengo un netherite infinita! No me esperaba que fuera tan difícil encontrar madera. ¡Corre, se ha hecho de noche! ¡Necesito una mesa de crafteo! ¡Let's go! ¡Una mesa de crafteo! ¡Vamos, nos hacemos armadura! ¡Let's go! ¡Full diamante! ¡Vamos! ¡No! Esto es Minecraft. Pero, ¿controlo el tiempo? Literalmente, gente, puedo controlar el tiempo. Y os voy a hacer una demostración muy, muy simple. Agarramos madera y literalmente ¡fum! Ha caído toda la madera. Mesa de crafteo, palos y un pico. Mirad esto. ¡Fum! Esto es a lo que me refería, gente. ¡Fum! ¡Fum! ¡Let's go! Nuestro objetivo es conseguir un diamante. ¡Truco! 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 ¡Pim! ¡Pam! ¡Pum! ¡Estamos listos! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Oh, Dios! ¡Cuántos creepers! ¡Que no, hermano! ¡Que no explotáis! ¡Que os detengo! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Y así de fácil! ¡Y ahora a ver qué hacéis, eh! ¡Venga, va! ¡Listo! ¡Ya está! ¡¿Qué?! ¡¿Qué ha pasado?! ¿Esto es Minecraft? ¿Pero el suelo desaparece? ¡Corre, corre, que desaparece el suelo, tío! ¡Corre, Dios! ¡Mirad, mirad cómo desaparece! ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡Dios, una aldea! ¡Nuestro objetivo es conseguir un diamante! ¡Corre, corre! ¿Si me quedo quieto? ¡Oh, Dios! ¡Agarramos madera! ¡Dios, no puedo, no puedo! ¡No puedo, no puedo! ¡No puedo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ahí está mi madera! ¡Corre! ¡Wow! ¡Craftea, craftea, craftea! ¡Wow! ¡Crafteada! ¡Wow! ¡De la que me he salvado! ¡Vamos, diamantes, diamantes! ¡Corre! Un cofre. No hay... ¡Comida! ¡Comida! ¡Wey! ¡Oh! ¡Casi se cae! ¡Dios! ¿Podremos hacer que el golem se caiga? ¡Oh! ¿Se caerá? ¡No se cae! ¡Ni la que se ha salvado! ¡Dios santo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Me salvo! ¡No se cae! ¡Wow! ¡No! 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 ¡Esto es Minecraft! ¡Pero no puedo decir la letra! No puedo decir la letra. Ok, chicos. Agarramos madera, mesa de crafeo, palos y un pico. Onda, pero si es... ¿Si es un chancho?
quiero el chancho. Venir, peces, venir. Vamos. ¡Ay, no, que me muero! ¡Vamos, chancho! ¡Aquí hay pez! ¡Chancho! ¡No me quiere! Nuestro objetivo es conseguir diamante. ¡Hola, polli! ¡No! ¡Mira qué palos lleva el calamar! ¡Largos palos! ¡Sí! ¡Vamos a por más madera! ¡Agua calentita! ¡No! ¡No, agua calentita! ¡Vete! ¡Déjame en paz! ¡No! ¡No! Respondiendo a sus preguntas sin sentido, si eres agua, ¿qué bebes? ¡Oh, amigo! No me esperaba esta pregunta, pero así como vosotros bebéis agua, yo bebo humanos. Ten cuidado. ¿Cómo sabes tanto de Minecraft? ¿Vives desde hace 10.000 años? Bueno, realmente el agua lleva toda la vida en la Tierra prácticamente, o sea que es normal que sepa tanto. También sé algo de ti, puede ser. Si eres agua, ¿cómo es que puedes hablar? Bueno, realmente todo el agua puede hablar, lo único que es algo vergonzosa. Si los bebés gatean, ¿qué hacen los gatos? Los gatos vuelan, ¿no sabías? El fuego se mojó y el agua se quemó. Si una llama en llamas llama a una llama, ¿cómo llama la llama a la llama en llamas? Pues por teléfono. Agüita, ¿cuándo harás un vídeo jugando con subs? Pues dentro de muy poquito. Tendrás toda la información en mi Discord. Link en la descripción. ¿Minecraft? Pero si Paco muere, yo también. Vale, Paco, nos vamos a la aventura. Intenta no morirte, por favor. Necesitamos conseguir madera. Vamos, Paco, tú puedes. No te mueras, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡Atácale, Paco! ¡Atácale! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡No te mueras! ¡Let's go, Paco! ¡Eso es! ¡Ay, Dios! ¡Más de estos no, por favor! ¡Oh, let's go! ¡Madera, vamos! ¡Perfecto! ¡Agarramos madera! ¡Mesa de crafteo! ¡Palos! ¡Y un hacha! ¡Vamos, Paco! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡No, no te acerques a la lava! ¡Paco! ¡Te he dicho que no te acerques a la lava! ¡Un bastión! ¡Nuestro objetivo es escapar del Nether! Probablemente pensarás... ¿Por qué ibas a entrar con herramientas de madera y un perro al bastión? ¡Hay que hacerlo! ¡Mucho cuidado! ¿Dónde estás, Paco? Vamos, Paco, ten cuidado, ten mucho cuidado. A ver, no puedo tirar a la lava. Paco, mucho cuidado. ¡No! ¡No, Paco! ¡No tiro a la lava! ¡No! ¡No! ¡Paco! ¡Paco! ¡No! Hermanos y hermanas, vamos a provocar caos en YouTube. Esto va a dejar al mundo loquísimo. Y además será divertido. Quiero que todos vosotros, los que tomáis agua, peguéis mi cara de Minecraft en vuestra foto de perfil. Si tu foto de perfil es la de una abuelita, no te preocupes. Pon mi cara encima de ella y comenta: el agua es Dios. Estoy deseando ver las caras de todos los confundidos. Y si no sabes editar tu foto de perfil, solo toma captura a esta imagen y úsalo como tú quieras. ¡Soldados! Esto va a ser épico. ¿Minecraft? ¿Pero no puedo golpear? ¡Oh, Dios! ¡No me creo que esté atrapado en una ravine! ¡No puede ser! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡No puedo golpearlo! ¡Ahí te quedas, zombie! ¡Menos mal que hay tierra para salir! ¡Wow! ¡Anda, mira qué casualidad! ¡Comida! ¡No! ¡Oh! ¡Es una aldea! ¡Corre, corre! ¡Me persigue! ¡Escóndete, escóndete! Nuestro objetivo es conseguir carne de zombie. Y te preguntarás, ¿cómo vas a conseguir carne de zombie si no lo puedes golpear? ¡Tengo una idea! Con esto podría quemar a los zombies. ¡Se ha roto! Agarramos madera, mesa de crafteo, palos y antorchas, porque no necesito armas. ¡Un zombie! ¡Ya tengo una idea! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Let's go! ¡Oh! ¡Un zombie! ¡Let's go! ¡Cuantos más mejor! ¡Tú también! ¡Golem, ayúdame! ¡Vamos, zombies! ¡Ven, Golem, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Corre, golpea, golpea! ¡Vamos! ¡Oh, let's go! ¡Lo hemos conseguido! ¡Vámonos! Esto es Minecraft, pero no puedo decir la letra. No puedo decir la letra. ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué? ¡Es patata! ¡Patata! ¡Patata! ¡Oh! ¡La patata! ¡Agarramos madera! ¡Me voy a morir! ¡Ay, Dios! ¡Mesa de crafteo! ¡Palos! ¡Y esta vaca! ¡Come, come, come! Realmente el reto de hoy debería de ser fácil. ¡Dios! ¡Es aldea! ¡Casi me caigo! ¡Hola, aldeano! ¡Ven para acá, golem! ¡Let's go! ¡El objetivo! ¡Ay, no! ¡Que me quemo! ¡El objetivo es conseguir esmeraldas! ¡Perrito! ¡Ay! ¡No! ¡Creeper! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Me he muerto! Esto es Minecraft, pero no puedo parar de moverme. Literalmente no puedo parar de moverme. Me está persiguiendo algo que si paro o muero. Por suerte, hemos conseguido una aldea. Nuestro objetivo es conseguir un diamante. Pero no puedo parar de moverme. Si paro, muero. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vamos! ¡Agarramos madera! ¡No, ya está aquí! ¡No, ya está aquí! ¡Déjame en paz! ¿Dónde está?
¡No! ¡Corre! ¡No viene! ¡Que viene! ¡Ah! ¡Madera! ¡Corre! Por lo visto, no podemos craftear. Hay que buscar en los cofres de aquí el diamante. ¡Vamos, vamos! ¡Dios! ¡Qué difícil, hermano! ¡No puedo parar! ¡No! ¡Me está persiguiendo! ¡Cofre! ¡No! ¡Cofre no! ¡Ayúdame, Golem! ¡Ayúdame! ¡Me está persiguiendo! ¡Míralo! ¡Me persigue! ¡Persigue mis pasos! ¡Nos está atacando una entidad! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! ¡No hay nada! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Esto es Minecraft! ¿Pero no puedo picar piedra? Mi único objetivo es conseguir piedra. Y te estarás preguntando, ¿cómo vas a conseguir piedra si es que no la puedes picar? ¡Oh! Un cerdo. Hay que conseguirlo. Agarramos madera, mesa de crafteo, palos y un pique. ¡No! ¡No puedo hacer un pico! ¡No puedo picar! Hacemos un hacha. ¡Vamos a por la piedra! ¡Un portal al Nether! ¡Wow! Una carga ígnea. ¡Dos cargas! Si le tiro la carga a la piedra, ¿funcionará? No. ¡Se me ha ocurrido una idea! ¡Ven aquí, Creeper! ¡No me explotes! ¡Wow! Vale, 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 vale. Necesitamos cuatro más. ¡Wow! ¡Let's go! ¡No me ha dado nada! ¡Wow! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Wow! ¡No! ¡Ya está! ¡Let's go! Ahora necesitamos arena. ¡Uno! ¡Cinco! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Todas las cargas! ¡No! No, pero es... Pues, ¡Sí tengo mechero! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Esto es Minecraft! ¡Pero no puedo tocar el color azul! ¡No puede ser! ¡Hemos aparecido encima de un barco abandonado! ¡Vamos para allá! ¡Corre! ¡Vamos a agarrar esta madera! ¡Corre, corre, corre! ¡Mesa de crafteo! ¡Palos! ¡Se me ha ocurrido una idea! ¿Cómo así? Y así podemos llegar más lejos. ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Let's go! ¡Nuestro objetivo es conseguir diamantes! ¡Vamos a agarrar más madera! ¡Nos hacemos un pico! ¿Qué es eso? ¡Una aldea! ¡Vamos, vamos! ¡Mucho cuidado! ¡Vamos! ¿Hay diamante por aquí? ¡Una casa! ¡A ver! ¡Solo hay un pan! ¡No puede ser! ¿Qué leches? ¿Por qué esta casa tiene antorchas azules? ¿Qué? 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 ¡No! 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 ¡Una agüita! ¡Que no me golpee! ¡Que no me golpee! ¡Corre! ¡No! ¡El agua! ¡Corre! ¡No puede ser! ¡Corre, corre! Vale, vale, no me persigue nadie, menos mal. ¿Qué? 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 ¿What? ¿Qué leches? ¿Qué es eso? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Corre! ¡No! 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 ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¡Esto es Minecraft! ¡Pero no puedo tocar el agua! ¡No te creo, hermano! ¿Qué? ¡No vengas! ¡No vengas, amigo! ¿Es en serio que ha aparecido en una isla? ¡Nuestro objetivo es conseguir diamante! ¡A ver si nos podemos hacer un barco con esto! ¡Agarramos madera! ¡No, que viene! ¡Vete! ¡Wow! ¡Vete! ¡Corre! ¡Mesa de crafteo! ¡No! ¡Vete! ¡Palos! ¡No! ¡No! ¡Un hacha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Que me mata! ¡Ay, Dios! ¡Dios! ¡Corazón y medio! ¡Woo! ¡Nos hacemos un barco! ¡Nos vamos en la aventura! ¡Oh, let's go! ¡Un portal en ruinas! ¡Vamos, vamos! ¡Dime que hay un cofre por aquí! ¡Ay, Dios! ¡Oh! ¡Un pico y oro! ¡Pero no hay diamante! ¡Otro cofre! ¡Hay oro! ¡Let's go! ¡A ver! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, que me quemo! ¡Que me quemo! ¡What! ¡No! Esto es Minecraft, pero no puedo parar de cantar. Nuestro objetivo es conseguir un diamantito. La antorcha prendida, luz por todos los lados. Picando y picando y yo no te he encontrado. Las manecillas giran y hay zombies sonando. Bajándome la vida y no voy ni armado. Bebiéndome la leche a sorbos y a trago. Te vi así de frente, qué tremendo impacto. Pa' picarte un poquito, dime si hay que ser minero. Romper el pico en el hierro. No importa el creeper que venga, pa' que sepas que te quiero como un buen minero. Me juego la vida por ti. Si hay que ser minero, romper el pico en el hierro. No importa, Creeper, que... ¡Charlie! ¡Ah! ¡Charlie! ¡Que me saqué en mi vídeo! ¡Tú qué haces en el mío! ¡Charlie! Acabo de crear el reto más difícil de todo mi server de Minecraft para conseguir encontrar a la persona más pro en parkour de todas. Agarré a un jugador que decía ser el mejor en parkour y le prometí que si se pasaba a mi prisión le regalaría 64 diamantes. Aceptó el reto, por lo que le encerré en una prisión llena de lava con una mesa de crafteo, un horno y un cofre con 64 de madera, 4 hilos y una flor. Parece fácil, ¿verdad? Pues hay una pega, y es que no puedes colocar bloques. Y ahora estarás pensando que parece imposible. Posible, pero no lo es.
Lo primero que hizo fue agarrar las cosas del cofre y craftearse un bote. Se botó encima de él y se lanzó a la lava esperando sobrevivir, pero no lo consiguió. Lo que tenía que hacer era craftear todos los botes posibles con los 64 bloques de madera y, como siguiente paso, ser el más pro en parkour de todos, empleando los botes en el píxel y momento exacto para cruzar el río de lava y conseguir escapar de la prisión. Podrás intentar el reto en mi server, IP en la descripción. ¿Cuál es el bloque más raro de Minecraft 1.18? Y no, no es ni el huevo de dragón ni el beacon, sino que es un mineral, el mineral más raro de la historia. La última actualización agregó nuevas variantes de minerales, los que ya conocemos y los de las profundidades, pero estos últimos llevan en el juego desde hace meses. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Pues digamos que lo que ha cambiado es la generación de estos minerales. Aquí está la antigua generación y aquí está la nueva. Fijándonos en la generación de esmeraldas, podemos ver que esta se genera mayormente en altas alturas, mientras que se generan muy poco en bajas alturas, en las profundidades. Pero además debemos recordar que las esmeraldas solo aparecen en los biomas de montaña, los cuales cubren menos del 10% de todo el mundo, y además solo se generan en menos de un solo bloque. Esto quiere decir que deberás ir a las profundidades en un bioma de montaña para encontrar esmeraldas con una muy baja probabilidad. Y no solo eso, sino que deberás llevar un pico con toque de seda para poder llevarte el bloque. El malvado de agua calentita me había encerrado en una prisión de bedrock, y por desgracia no tenía nada en mi inventario que me pudiera ayudar, pero yo sabía exactamente qué debía hacer. Primero acabé con esta bruja esperando encontrar algo. Como no tenía nada, me tomé una botella de agua. En ese momento me di cuenta que me había tomado a mi tía Antonia y morí. ¿Maté a Infinity Charlie? ¿Maté a agua calentita? Me di cuenta de que había algo raro debajo del suelo. Piqué y me encontré con una monga. Me regaló una poción de fuerza. Y con esa poción de fuerza... ¡Toma, Charlie! ¡Tú puedes! ¿Qué? ¡Agua fresquita! ¿Qué es esto que siento? ¡Siento la fuerza! ¡Siento el poder! ¡Te voy a ayudar, agua fresquita! ¡Wow! ¡Oh, gracias, Charlie! ¡Muchas gracias! Y así fue como lo logré. ¡Suscríbete! Haciendo vuestros retos más absurdos en Minecraft, conviértete en un árbol. De hecho, el otro día vi un tutorial de cómo convertirse en árbol. Creo que era algo tal que así. ¡Wow! ¡Soy un árbol! ¡Pero mira qué alto estoy! ¿Qué? ¡Corre, Dios! ¡Corre, corre, corre! ¡Sí, es un árbol viviente! ¡Te reto a torturarte a ti mismo! ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¡He atrapado! ¿Quieres saber el final de la película de No Way Home? ¿El final de la película? ¡No, por favor, sáqueme de aquí! ¡Sáqueme! ¡Te reto a decir 13 todo el rato! 13, 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 ¡13, 13, 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 13
volar. Si tiras un enderpearl a la lava, aparecerás en una End City. Si crafteas una azada de diamante, te darán 64 diamantes. Si te comes una papa envenenada, tendrás super fuerza. Comparte esto con tu amigo el Noob para que aprenda a jugar a Minecraft. Suscríbete. Cosas que odio que me pasen en Minecraft. Y mucho. Odio entrar a una mina y encontrar diamantes de primera. Me parece demasiado sencillo para mí. ¿No te pasa que vas a hablar con un creeper y te da manzanas encantadas en lugar de explotarte en la cara? Yo lo odio. Odio entrar a una pirámide y que al bajar donde la TNT hayan bloques de diamantes. Yo quería explotar. Definitivamente odio matar al dragón de dos puñetazos. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿No os pasa que es de noche, te están persiguiendo zombies y el Wither intenta ayudarte a matarlos? He dicho mil veces que no lo haga, pero no para. Comenta qué es lo que tú más odias de Minecraft. Suscríbete. Cosas que odio que me pasen en Minecraft. Tercera parte. Odio cuando voy por el overworld, me encuentro a un piglin bruto y le golpeo para que me mate. Pero resulta que me da armadura de Netherite. ¡No puede ser! Odio cuando los esqueletos me disparan flechas de regeneración. ¡Yo quería morir! Odio cuando voy a matar un cerdo y me suelta comida de cordero ya cocinada. ¡Pero what the fuck! Odio llegar al Nether y que los Blaze me suelten sus varas fácilmente. ¡Yo quería una batalla épica! ¿Cómo es esto posible? Odio que cuando voy a matar al dragón, este me suelta sus huevos de dragón súper fácilmente. ¡Qué buenos huevos revueltos voy a hacer! ¿No te pasa que vas caminando tan tranquilo y te encuentras una vaca montando un cerdo? ¡Yo lo odio! ¡No sé por qué! Y además es raro. Comenta qué es lo que tú más odias de Minecraft. ¿Qué? ¡Wow! ¡Una aldea! ¡Seguro que puedo comerciar con aldeanos! ¡Tengo un montón de esmeraldas! ¡Ah! ¡Oh, mira, aldeanos! ¡Seguro puedo comerciar con ellos! ¡Hola, aldeano! ¿Aldeano? ¿Aldeano? ¿Cómo que no quieres comerciar conmigo? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Eh? ¿Cómo así? ¿Eh? ¿Qué me miras tú? ¡Estúpido! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y te doy una papa! ¡No! ¡Esta papa no! ¡Te doy la papa! ¡Y no una papa cualquiera! ¡Esta papa! Y si le das a like y te suscribes, te doy dos papas. ¡Las mejores papas! ¡Suscríbete! ¿Qué agua fresquita tenés? ¿Tomas trucha? ¿Qué opinas? ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Qué? ¿Qué? Pues ¡no! Órale. ¡No! 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 Segunda opción, agua fresquita. ¿Sí o no? ¡Venga, va! ¡Sí! ¡Pues no! ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? Ay, qué, ¿qué? ¿Qué te has tomado? ¿Qué? ¡No! ¿Qué te has tomado? ¡Mi abuelo Wilfredo! A ver, agua fresquita, esta es una difícil. ¿Qué opinas? ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Oh, ahí está! Dios! ¡Una bici! ¡Vamos! ¡Let's go! Agua, este está difícil, ¿eh? No sé. ¿Qué decides? ¿Sí o no? ¿Charlie? ¿Sabes qué te digo? ¡Me has hecho dudar! ¡Me has hecho dudar, Charlie! ¡Bueno, mira! ¡No! ¡Uy, pues no! ¡No! ¿Qué? ¿Qué era eso? ¡No! ¡Un helicóptero! ¡Hola! ¡No, Charlie! ¡Vuelve aquí! Ok, la joya de la corona, agua fresquita. ¿Sí o no? ¿Es bueno, Charlie? ¿Es bueno? Puede ser muy bueno. Pues sí, venga, va. ¡Sí, sí, sí, lo quiero! ¡Bueno, pero ¿qué? No para ti! ¿Qué? Reaccionando a sus dibujos más épicos. Pero antes de nada, tú, bebe agüita. Primer dibujo hecho por Teo Crack. Nos ha hecho una agüita Spearman. Me encanta, Teo Crack. Ahora que llega la nueva película de Spearman, esto es perfecto. Muchas gracias. Nos llega un dibujito hecho por Emi356, que la verdad que es un dibujazo. Soy yo en forma humana. Me encanta, muchas gracias. En el siguiente dibujo vamos a hacer una batalla en los comentarios. Dibujo hecho por Esteban. Agüita Godzilla versus Coca-Cola Kong. ¿Quién ganará? ¡Ostras! Este dibujo es increíble. Dibujito hecho por Saúl. Un ejército de agüitas batallando contra el dragón de Lend. Es súper épico. Muchísimas gracias. Y por último, pandita, os invito a que os suscribáis y activéis la campanita con este pedazo de dibujo. Gracias, pandita. Si quieres que reaccione a tu dibujo, puedes mandármelo en formato digital o a papel. Y puedes hacer un vídeo en YouTube o mandármelo por mi Discord. Link en la descripción. Minecraft. Pero si hablo, ¿me como una papa?
Minecraft, pero todo lo que miro es random. Ok, esto va a ser bastante difícil. ¡Mirad, tíos! ¡Se cambian todos los bloques a los que miro! Nuestro objetivo es conseguir un diamante. ¡Agarramos madera! ¡No puedo agarrar madera, tío! ¡Se me cambia todo! Bueno, pues entonces hay que intentar buscar madera. ¡Madera! ¡No! Madera, 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 madera. ¡Estás hecho de madera, pero no! ¡Ostras! ¿Pero qué leches? Madera, 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 madera. ¡Madera! ¡Let's go! ¡Agarramos madera! ¡Ese crafteo! ¡Oh, una aldea! ¡Let's go! ¡Tengo un diamante, un diamante! ¡Palos! ¡Y un pico! ¡Dios, un diamante! ¡Mucho cuidado! ¡Ah, sin mirarlo! Vale. ¡Sin mirarlo! ¡No! ¡En el último segundo! ¡Diamante! ¡Al fin! ¡Dios! ¡Vamos, diamante! ¡Esto es Minecraft! ¡Pero soy un Enderman! ¡Oh, Dios! ¡Mirad qué bracito más chiquito tengo! ¡Hemos aparecido en mitad del océano! ¡Y allá hay una aldea! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡No, no, no! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Corre! ¡Ay, Dios! ¿Podremos teletransportarnos? ¡Ostras, que sí! ¡No! ¡Me muero! ¡Corre! ¡Dios! ¡Ostras! ¡Menos mal que me puedo teletransportar! ¡Ostras, tío! ¡Soy enorme! ¡Agarramos madera! ¡Mesa de crafteo! ¡Y un pico! ¡Vamos corriendo a la aldea! ¡Corre, corre! ¡Wow! ¡Ay, no! ¡Que me hago daño! ¡Dios, tío! ¡Soy enorme! ¡Mirad qué chiquitos son los aldeanos! Nuestro objetivo es conseguir un diamante. ¡Comida, comida para mí! ¡Rico pan! ¡Me teletransporto! ¡Oh! ¡Dios, golem! ¡Mira si soy más alto que tú! ¡No! ¡Esto es Minecraft! ¡Pero si recibo daño! ¿Muero? Literalmente, gente, solo tengo medio corazón. Mi objetivo es dormir, puesto que ya se ha hecho de noche, ¿eh? Necesitaremos 3 de lana y madera. Dios, esto va a ser muy difícil. ¡No, ya hay una araña! ¡No, me persigue! Dios, corre, corre, corre. ¡Corre! ¡Oh! ¡Con cuidado! ¡Dios, cuántos esqueletos! No te acerques, no te acerques. ¿Agarramos madera? Viene un zombie, corre. ¡No! ¡Ovejas, ovejas, let's go! ¿Madera? ¿Mesa de crafteo? ¡Palos! ¡Y corre! ¡Que me persigue un zombie! ¡Corre, corre! ¡No! ¡Me vienen! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, hermano! ¡No! ¡Me han dado! ¡Uf! ¡Puedo aguantar un flechazo más! ¡Un flechazo! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Esto es Minecraft! ¡Pero los bloques son gigantes! ¡Dios, esto va a ser loquísimo! ¿Por qué vosotros veis los bloques normales? ¡Pero si hago así! ¡Mirad esto! ¡Dios! ¡Dios, que me hago daño! ¡Los bloques son gigantes! ¡Me los pongo debajo! ¡Y aparezco arriba! ¡Dios santo! ¡Ay, Dios, que me hago daño! ¡Nuestro objetivo es conseguir diamante! ¡Agarramos madera! ¡Pero yo no quiero solo esta madera! ¡Yo quiero mucha más madera! ¡Porque mirad cuánta madera suelta esto! ¡Dios! ¡Mesa de crafteo! ¡Palos! ¡Dios, una mesa de crafteo gigante! ¡Esto sé que no me lo esperaba! ¡Hola, madre! ¡Oh! ¡Pero mirad! ¡Es casi el doble de grande que yo! ¡Y encima puedo craftear en ella! ¡Y un pico! ¡Dios santo! ¿Y si la rompo? ¡Tengo un montón de mesas de crafteo! ¡Dios! ¿Qué es eso? ¡Una mansión! ¡Dios, la mansión! ¡Qué miedo! Sospecho que lo bueno debe de estar arriba del todo. Pero no quiero subir porque es peligroso. Así que vamos a subir con mesas de crafteo gigantes. ¿A un puente de mesas de crafteo? ¡No! ¡Dios, medio corazón! Con madera mejor. ¿Qué? ¿Pero qué leches? ¿Cómo de vuelta? Esto es Minecraft. Pero si veo el color verde, el vídeo termina. ¡Perfecto! ¡Hemos aparecido en un bioma de nieve! ¡Let's go! ¿Qué es eso? ¡Madera! ¡Vamos, vamos! ¡Madera, madera para mí! ¡Madera para mí! ¡Madera para mí! ¡Ese crafteo! ¡Palos! ¡Y un pico! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale! ¡Ahora vamos a picar hacia abajo! ¡Tenemos que llegar a una cueva! ¡Corre, corre, corre! ¡Aquí no puede haber nada verde! ¡Oh! ¡Hemos llegado a una cueva! ¡Let's go! ¡En las cuevas no debería de haber nada verde! ¡A no ser que me encuentre con un creeper o un zombie! ¡Muchísimo cuidado! ¡Nuestro objetivo es conseguir diamante! ¡Agarramos carbón! ¡Agarramos hierro! ¡No! ¡Eso es un zombie! ¡Corre, vámonos! ¡Corre, corre! ¡Vámonos por aquí, vamos! ¿Qué es esto? ¿Una rabín? ¡Tiramos! ¡Let's go! ¡Mucho cuidado que no hayan creepers! ¡Corre! ¿Dónde está mi diamante? Espera, ¿qué es eso? Tres cosas de Minecraft que no tienen sentido. Los marcos son súper útiles, tanto para decorar, señalizar o como para guardar cosas de forma puntual. Pero algo que me sigue desconcertando es cómo es posible que si en Survival este al darle clic izquierdo te suelta el item, en Creativo no te lo suelta. Me parece muy poco intuitivo por parte de Mojang. Todos hemos usado las famosas botas con encantamiento de paso helado, ya sea para recorrer largas distancias o escapar de algo. Pero lo que nunca he comprendido es por qué una vez vas por el agua y todo se está congelando, si saltas aún cayendo al agua de nuevo, no se congela. Y es más, si intentas reactivarlas estando en el agua, esto es imposible, amigo. Así que a menos de que quieras quedarte tirado en mitad del mar, te recomiendo que te lleves un barco por si acaso. Todos sabemos que Minecraft es un juego en 3D, pero esto no quiere decir que todo tenga modelados 3D. De hecho, las herramientas, por ejemplo, aunque si bien es cierto que en tus manos parece que son modelados 3D, esto realmente no es así. Te podrás fijar sobre todo en muchos de los errores que estas herramientas tienen, donde puedes ver incluso a través de ellas. ¡Suscríbete!
Hay 4 ítems en Minecraft que solo existen en modo creativo. El primero que seguramente conocerás son los huevos de spawn, pero estoy seguro que el resto de ítems te sorprenderán. La siguiente es la Lucky Potion, la cual tiene distintas variantes y fue añadida hace muchos años antes. Entre otras cosas, te ayuda a conseguir mejores objetos en la pesca e incluso algunos que nunca fueron añadidos en Survival. El siguiente objeto es la baldosa petrificada, la cual es prácticamente idéntica a una baldosa de madera, pero con la diferencia de que esta es realmente una baldosa de piedra, por lo que esta es resistente al fuego y posee además la textura de una baldosa de madera, lo que te puede ayudar a que ningún amigo rencoroso te queme la casa. ¿Para qué utilizarías tú la baldosa petrificada? Os leo en los comentarios. El último ítem es la cabeza del jugador. Será la cabeza de Steve si la obtienes del creativo, pero que perfectamente puede ser la de tu propia skin si usas comandos. Este ítem lleva en Minecraft desde hace más de 10 años. ¿Qué tan rápido puedes llegar al End? Probablemente pensarás que tienes que ser un hardcore speedrunner consiguiendo Ender Pearls y varas de Blaze, pero te aseguro que no te hacen falta. Hay una posibilidad de entre un trillón que un portal al End aparezca con los 12 ojos del End. El problema es que de por sí en muchas semillas los portales hacen spawn a miles de bloques de tu punto de aparición. Pero esto no fue siempre así, un usuario llamado Minecraft Home encontró una semilla en la 1.12, la cual increíblemente tenía una entre un trillón de veces de aparecer, puesto que poseía los 12 ojos del End. Y además, esta se encontraba justo al lado de donde spawneas, lo que le permitió llegar al End en tan solo 17 segundos. Cosas épicas que estarán en Minecraft 1.19. Como todos sabréis, ayer se anunció la asombrosa Whale Update, que llegará en 2022. Pero, ¿qué es lo que añadirán en esta gran actualización? En primer lugar, y lo que seguramente le habrá gustado más a la gente, son las ciudades oscuras, donde sentiremos el verdadero terror por primera vez en Minecraft. Este es el hábitat principal del Warden, un mob muy peligroso que a la mínima que haga ruido irá corriendo a atraparte. El efecto Darkness, el cual hará parecer que esta es una auténtica peli de terror. Por otro lado, será añadido un nuevo bioma, el bioma de manglares, bioma estilo tropical inspirado en partes del Amazonas. Con este bioma serán añadidos nuevos árboles llamados manglares, será añadido el barro, formado por agua y tierra, el cual nos ofrecerá nuevos tipos de bloques, también habrán renacuajos así como ranas de distintos tipos y colores. ¿Quién sabe? Tal vez encontremos alguna rana venenosa. Pero nada supera al mejor mob que va a existir en Minecraft, la luciérnaga, compuesta de 2 magníficos píxeles y la cual será el alimento de las ranas. Suscríbete. Cosas que deberías de empezar a usar en Minecraft. Si te gusta cultivar, este truco es para ti, ya que según Shifelian, un desarrollador de Mojang, dijo por Twitter que existe un código en el juego, el cual permite que los cultivos crezcan más rápido en filas separadas por agua que si los pones todos juntos. Así que es posible que los aldeanos sepan algo que nosotros no sabemos. Todos hemos ido al Nether alguna vez y estoy seguro que en muchos momentos en los que has tenido que hacer un puente para llegar a otra zona, te has puesto nervioso o te han temblado las manos al intentarlo. Pues si quieres estar seguro de que no vas a soltar el shift y no caerte a la lava, te recomiendo que cada vez que vayas al Nether actives la opción de alternar para no tener que mantener el botón. Este es uno de los trucos más útiles que te voy a enseñar hoy, y es que si quieres cantidades enormes de miel en muy poco tiempo, existe la forma de conseguirlo, y es que al no haber ciclos día y noche tanto en el End como en el Nether, lo ideal es plantar granjas de abejas en estos lugares para poder tener miel infinita. Suscríbete. Cosas de Minecraft que no tienen ningún sentido. Como todos sabréis, las telarañas son uno de los objetos más fastidiosos de Minecraft, haciendo que en el peor momento te quedes atrapado y termines muriendo. Lo más extraño de todo esto es que los proyectiles que lanzas a través de las telarañas no interactúan ni lo más mínimo con ellas. Por favor, Mojang, cambia esto. ¿Tú crees que es normal que para hacer 4 escaleras necesite de 6 bloques de madera? O sea, las escaleras ocupan menos que un bloque. ¿Por qué no simplemente usamos el cortador de piedra para cortar la madera y ya está? Esto no tiene ningún sentido. Me gusta mucho el encantamiento de lealtad, es un gran concepto, pero ¿es realmente útil? Bueno, será útil siempre y cuando no tires tu tridente al vacío. Que a ver, es normal, si yo me caigo al vacío me muero, pero ¿un tridente encantado también? Suscríbete. Cosas que todo principiante debe saber en Minecraft. Si llevas una pluma en la mano, caerás más despacio. Al meter un bloque de netherite en una caja de shulker, conseguirás que este sea resistente al fuego. Y al caer, caes encima de las hojas, no te harás daño. Al presionar la Q frente a un cactus, conseguirás que tu espada de diamante sea de netherite. La capa I-20 es la mejor capa para conseguir diamantes. Llévate siempre camas al nether para que si mueres, puedas volver a ellas.
Siempre que vayas a una pirámide, tírate por el medio para caer en el agua de la sala. En modo hardcore, la lava regenera vida. Si abrazas a cualquier creeper, obtendrás muchísima experiencia. Comparte esto a tu amigo Lu para que aprenda a jugar a Minecraft. Suscríbete. Cosas que todo principiante debe saber en Minecraft. Segunda parte. Cuando vayas al End a matar al dragón, pon una cama y duerme. Cuando te despiertes, conseguirás super fuerza. Si en modo hardcore te mata un Enderman, cuando reaparezcas te darán 10 diamantes. Si en el End te tiras al vacío con una flor roja en la mano, te pasarás el juego instantáneamente. Si te tiras desde grandes alturas a un bloque de lana, estos pararán la caída por ti. Si pegas a un golem, este matará a los zombies por ti. En pacífico, la poción de debilidad te da los mismos efectos que una manzana de Notch. Al presionar Alt F4 al lado de un ajolote, te dará un pico de diamante con toque de seda. Si tiras 9 diamantes juntos a la lava, estos volverán a tu inventario transformados en Netherite. En modo hardcore, si te quedas a medio corazón mientras te ahogas, tu vida se regenerará y te darán 64 manzanas encantadas. Comparte esto con tu amigo Lu para que aprenda a jugar a Minecraft. Suscríbete. ¿Cuánta fuerza tiene Steve? Primero tenemos que saber cuál es el bloque más pesado de Minecraft, el cual fue por mucho tiempo el bloque de oro, pero después de la actualización 1.16 este pasó a ser el bloque de netherita. Esto es debido a que la netherita se craftea mediante 4 lingotes de oro, haciendo que esta sea 4 veces más pesada que el bloque de oro. Pero si llenamos toda una caja de shulker con solo stacks de bloques de netherita, Steve podrá llegar a levantar muchísimo más peso. Hablamos de hasta 650 estatuas de la libertad juntas en una sola mano, pero si llenamos un inventario entero con cajas de shulker cargadas de bloques de netherita y además llevamos armadura full oro, puede llegar a cargar hasta 6 billones de kilos, o lo que es igual a la gran pirámide de Giza. Esto convierte a Steve en el segundo personaje más fuerte en los videojuegos, justo detrás de mí, quien tiene un canal en YouTube y sube vídeos diarios a TikTok. Dale a me gusta y sígueme ya. ¿Cuál es el bloque más difícil de conseguir en Minecraft? Estoy seguro de que podrías pensar que algo como el huevo de dragón o el beacon son tal vez los bloques más difíciles de conseguir, pero mucha gente acaba diariamente con el dragón o el wither. La comunidad también opina que el más difícil de conseguir es este banner, debido a que la única forma de conseguirlo es mediante una manzana de Notch, uno de los ítems más raros del juego. Pero existe un bloque que es mucho más difícil de conseguir y que mucha gente piensa que es imposible. El bloque más difícil de obtener en Minecraft no es ni más ni menos que la bedrock, pero esto debería ser correcto, puesto que como es un bloque que no puedes minar, debería ser un bloque que no puedes conseguir, ¿cierto? Bueno, digamos que a día de hoy esto no es así. A lo largo de la historia se ha intentado obtener bedrock innumerables veces y mucha gente lo ha conseguido con diferentes estrategias y artilugios. En la actualidad, en la 1.17, todavía no se ha conseguido descubrir ningún exploit que te permita conseguirlo, pero mucha gente piensa que esto sí es posible. De hecho, justo ahora hay un premio publicado por un usuario de internet por valor de 1000 euros al primero que lo consiga. ¿Cuál es el bloque secreto de Minecraft 1.17? La actualización 1.17 añadió mogollón de bloques nuevos y objetos, pero hay dos que han cambiado totalmente la forma de jugar en Minecraft y que solo se pueden obtener mediante comandos. El primero se trata de un objeto, el bundle. Se podría decir que el bundle se trata de un objeto muy similar a un cofre shulker. Podríamos decir que se trata de una versión muy temprana de este mismo. Este se craftea mediante piel de conejo, convirtiendo este objeto en el primero que necesita de pieles de conejo para ser crafteado. Este te permite almacenar 64 ítems de cualquier tipo, lo que facilita el tener mucho más espacio en tu inventario. Pero el bloque más secreto de esta versión no es ni más ni menos que el sensor de Skulk. El sensor de Skulk es muy útil si quieres crear nuevos mecanismos de redstone, al cual reaccionará al más mínimo sonido que produzcas, detectando a cualquier jugador de Minecraft sin que éste se entere. La única forma de evitarlo es shifteando, porque aun poniendo bloques, esto lo detecta, haciendo que muchas personas piensen que este es el bloque más OP de todo el juego. ¿Cuál es el mejor cofre de Minecraft? Y no me refiero al mejor tipo como el cofre trampa o el Ender Chest, me refiero al cofre con el mejor loot del juego. Los cofres pueden aparecer en bastiones, mazmorras, pirámides de la jungla y del desierto, iglús, fortalezas, outposts, portales de ruinas, barcos abandonados, strongholds en cities, aldeas y cofres del tesoro. En los bastiones puedes conseguir netherita, y en los cofres del tesoro puedes tener diamante, pero las End Cities poseen el loot más poderoso, llegando a encontrar diamantes y armadura de diamante encantada. Pero ¿cuál es el mejor cofre de End City de Minecraft? Este solo puede encontrarse en esta semilla, en estas coordenadas y en este único cofre, llegando a encontrar 42 diamantes en un solo cofre. ¿Cuál es el encantamiento más raro de Minecraft? El encantamiento de reparación no es ni de lejos el encantamiento más raro. Existen 5 encantamientos en Minecraft que no pueden ser obtenidos en la mesa de encantamientos. Estos son llamados los encantamientos del tesoro. Los encantamientos del tesoro solo pueden conseguirse tanto en cofres, pescando como intercambiando con aldeanos. Pero solo existen 5, por lo que pensamos
pensarás que todos son exactamente igual de raros, ¿cierto? Bueno, digamos que esto no es así. Los encantamientos son reparación, maldición de ligamiento y desaparición, paso helado y velocidad del alma. Pero los encantamientos de reparación, maldición de ligamiento y desaparición pueden usarse en cualquier parte de las armaduras en comparación con los otros dos encantamientos, los cuales solo pueden usarse en las botas. Dando por conclusión que tanto el encantamiento de paso helado como velocidad del alma pueden llegar a ser igual de raros, pero este último suele ser más frecuente de conseguir tanto en cofres de bastiones como en intercambios con piglins, convirtiendo al paso helado en el encantamiento más raro de Minecraft. ¡Suscríbete! ¿Cuál es el logro más difícil de toda la historia de Minecraft? Probablemente pensarás que el logro más difícil es cómo llegamos hasta aquí, el logro que te obliga a tener todos los efectos de pociones al mismo tiempo, teniendo que tener a un Elder Guardian, un Shulker y al Conduit en el mismo lugar, pero este ni se acerca a ser el logro más difícil de Minecraft. El logro más difícil de Minecraft solo se puede encontrar en la Snapshot 20W14 Infinity de abril del 2020. Esta actualización añadió dimensiones infinitas, cada una personalizable, desde tener un páramo desierto a tener una dimensión totalmente plagada de diamantes, pero en esta versión también fue añadido un logro. Con el nombre Almost There, este se ha convertido en el logro más difícil de completar en Minecraft, teniendo que visitar 1 billón de dimensiones para poder completarlo. Para poder ir a una dimensión te toma 5 segundos, por lo que para poder ir a 1 billón de dimensiones te tomará 158 años. ¿Cuál es el bloque más poderoso de Minecraft? Podrías llegar a pensar que el mejor bloque de Minecraft es sin lugar a dudas el bloque de netherita, por ser uno de los ítems más caros del juego, o incluso el beacon, siendo uno de los bloques más peculiares que existen. Pero está claro que solo el bloque que tenga más poder puede llegar a ser el mejor del juego, el cristal del End. El cristal del End puede matar de un solo golpe a cualquier jugador de Minecraft, aun teniendo una armadura completa de netherita. Y además estoy seguro de que este es el futuro del PvP. Pero existió un bloque en la historia de Minecraft que fue mucho mejor que este. El mejor bloque de Minecraft es sin lugar a dudas la lava, pero no la lava como la conocemos a día de hoy. Si retrocedemos al año 2010, cuando la lava fue añadida, esta era diferente. La lava actual puede esparcirse unos pocos bloques de distancia cuando la pones y esta se guarda en un cubo. Pero en la versión in-depth la lava era un bloque que podías agarrar y una vez la ponías en el suelo, esta se esparcía de forma infinita, lo que podía facilitar mucho el grifear bases enteras, lo que lo convierte a este bloque en el mejor de la historia. ¿Cuál es el mob más poderoso de Minecraft? Es muy probable que puedas llegar a pensar que tanto el dragón del End, el Wither o simplemente el Elder Guardian sean los mobs más poderosos, pero ninguno de ellos se acerca a ser el mob más poderoso del juego, ya que tanto el Piglin Bruto como el Golem de Hierro son capaces de superar a estas bestias, pero siguen sin ser los más fuertes. Todos hemos muerto alguna vez por culpa de algún Creeper, el cual llega a doblar en daño al Golem de Hierro, pero aún así existe uno mucho más poderoso. El mob más poderoso de Minecraft es sin lugar a dudas el Creeper cargado. No solo es el mob más poderoso del juego, sino que es extremadamente difícil de encontrar, siendo solo posible encontrarlo si a un Creeper le cae un rayo. El Creeper cargado hace tanto daño que es capaz de matar a un jugador incluso con una armadura full netherita con protección 4. Suscríbete. ¿Cuál es el mob más raro de Minecraft? La actualización 1.17 añadió un mob muchísimo más raro que la oveja rosa, la cual ya es rara de por sí, pero que ni se le acerca a la oveja rosa bebé, la cual tiene un 0,0082% de posibilidades de aparecer. El segundo lugar se lo llevaría la champivaca marrón, la cual se puede encontrar de forma natural únicamente si a una champivaca le cae un rayo. Pero después de la 1.17, este no es ni de lejos el mob más raro de Minecraft. La actualización 1.17 añadió un nuevo mob, el ajolote, el cual tiene hasta 4 variantes, rosa, amarillo, marrón y blanco. Pero actualmente hay un quinto. Cada uno tiene un 24,98% de probabilidades de aparecer, pero estas 4 variantes solo forman el 99,92%. El 0,08% restante viene dado por el ajolote azul, que no solamente es increíblemente raro, sino que además no existe la forma de duplicarlos como con la oveja rosa o la vaca. Esto significa que si alguna vez encuentras un ajolote azul en Survival, primeramente deberás haber encontrado o criado 1200 ajolotes. ¿Cuál es el mob secreto de Minecraft? 3 mobs fueron añadidos en la actualización 1.17, la cabra, el calamar brillante y el ajolote. Probablemente pensarás que te voy a hablar del ajolote azul, pero ¿qué pensarías si te dijera que existe otro que es mucho más secreto que este? Existen 5 ajolotes, 4 colores normales y uno más raro, pero existe otro, el ajolote verde. Cuando los ajolotes fueron anunciados por primera vez en 2020, se incluyó la aparición de un ajolote verde, el cual nunca fue añadido. Cuando se preguntó a Mojang sobre esto en una entrevista, dijeron que no tenían permitido hablar sobre el por qué no fue implementado en el juego, llevando a muchos a especular y preguntarse el por qué esto se trata de un secreto. Sorprendentemente, a día de hoy, el ajolote verde sigue en los archivos del juego sin poder obtenerlo. ¿Cuál es el primer ítem de Minecraft?
Minecraft tiene alrededor de 12 años y estoy seguro de que nunca te has parado a pensar en cuál fue el primer ítem del juego. En 2009 se encontraba todavía en una etapa de desarrollo muy temprana y cuando Notch añadió por primera vez a los mobs hostiles, buscó una forma para que el jugador se pudiera defender de ellos. Entonces Notch implementó el que pudieras disparar flechas con el tabulador y con esto fue añadido el primer ítem de Minecraft, el carcaj de cuero o bien llamado en inglés The Quiver. El carcaj poseía una textura la cual provenía de otro juego y durante el corto periodo de tiempo que estuvo en Minecraft, este no tenía ninguna utilidad. De hecho, fue borrado al cabo de un tiempo, pero la historia no termina aquí. Alrededor de 5 años más tarde, en 2015, fue añadido de nuevo y con la actualización 1.9 y la implementación de nuevos tipos de flechas, Tinerbone tuiteó esta foto donde sorprendentemente aparecía el carcaj y este se podía usar por primera vez en la historia. A pesar de esto, se decidió de que este ítem al final no tendría utilidad alguna y este permanecería en los archivos del juego hasta el día de hoy. Tal vez y en un futuro lo implementen totalmente, pero hasta entonces te invito a que me sigas tanto en TikTok como en YouTube para seguir viendo vídeos de este estilo. ¿Cuál es la armadura más fuerte de Minecraft? Suena fácil de decir, ¿no? Simplemente armadura de Netherite y protección 4. Pues digamos que esto no es así. Existe una pieza de armadura mucho más poderosa que cualquier otra, la cual tiene un glitch que puedes conseguir perfectamente en Survival y que estoy seguro de que nunca has oído hablar de él. Esta es la pieza más poderosa de todo Minecraft. Y no, no es un simple casco de Netherite. Este casco tiene protección 3 dos veces. ¿Pero cómo es esto posible? En la versión 1.16 existe un glitch que hace que los caballos esqueletos a veces aparezcan con armadura glitcheada, pero esto es súper raro que ocurra. Primeramente tendrás que intentar que aparezcan, algo que no todos consiguen. Luego tendrán que llevar un casco de diamante, lo que de por sí es súper raro. Pero para complicar más la cosa, este tiene que tener el mismo encantamiento glitcheado. La probabilidad de que todo esto suceda es una entre millones. Finalmente, lo único que tendrás que hacer será usar uno de Netherite para upgradear y poder tener armadura con protección 6. Suscríbete. En el anterior vídeo de mi casa, todos vosotros os burlasteis de que mi casa era muy pequeña. Pues esta vez la he hecho muchísimo más grande, vais a flipar. Y es que mirad, chicos, me han vuelto a plantar un árbol en el tejado. Y bueno, chicos, esta es mi cama. También tengo más cosas que ahora os enseñaré. Ahora, chicos, os voy a enseñar la parte que más me gusta de la casa. Y es que la parte de fuera está súper, súper, súper chula. Y se nota que me he esforzado muchísimo en que quedase lo mejor posible. Pero bueno, chicos, ahora os voy a enseñar el almacén. He querido ahorrar mucho espacio en la casa para poder ir poniendo más cosas y demás. Y como podéis ver, chicos, aquí en el almacén tengo mis armaduras. Tengo un poquito de patata, solo un poquito. Tengo unas manzanas doradas, algo de pollo y también tengo un poquito de diamante. Y bueno, chicos, ¿qué más decir? Es una muy humilde casa, la verdad. Ahora os tocaría opinar, ¿qué creéis que podría ponerle a mi casa? ¿Y qué os ha parecido en sí la casa? Esta pedazo de casa increíblemente enorme. Y bueno, chicos, esto sería todo. ¿Cuál es la estructura más grande de la historia de Minecraft? Seguramente ahora estarás pensando en la mansión o en el monumento oceánico, pero la estructura más grande fue eliminada del juego hace muchos años antes. Si ya eres veterano en Minecraft, es posible que pienses en la pirámide de ladrillos, la estructura que estuvo por un tiempo en el juego hace más de 10 años. Pero no es la más grande ni mucho menos, aunque si bien es cierto que la estructura más grande sí fue añadida en la misma versión. En 2010 apareció la actualización IfDev, la cual introdujo por primera vez los mundos infinitos. En esta actualización, Notch añadió dos nuevas estructuras: la pirámide de ladrillos y el muro de obsidiana. El muro de obsidiana se trata de un muro de dos bloques de altura formado por obsidiana y que marca en el mundo los puntos cardinales. Este muro es la única estructura de Minecraft que puede alcanzar el infinito. Suscríbete. Agarra tu vasito de agua porque comenzamos. ¿La semilla imposible de Minecraft existe? Cualquiera puede llegar a pensar que la semilla en la que spawneas evita de 13 millones de bloques de agua. Con el árbol más cercano a cientos de bloques de distancia y con un único templo en el mar, es la semilla más complicada, pero no es ni de lejos la más difícil. Existe otra semilla en la cual ocurre un glitch muy raro, que hace que un templo del mar haga aparición en mitad de una fortaleza subterránea, tapando parte del portal al End y haciendo que esta sea imposible de pasar. Pero esta sigue sin ser la semilla más complicada del juego. Esta es la semilla más difícil de Minecraft, pero ¿por qué? Bueno, digamos que el punto de spawn tiene un error que hace que aparezcas en este pozo de lava, y es que aún apareciendo con invencibilidad no puedes escapar, porque no hay ni tierra ni grava que puedas romper, simplemente estás rodeado de piedra esperando a que llegue tu muerte, haciendo de esta semilla imposible de pasar para ningún jugador de Minecraft. Minecraft, pero estamos en el End. Y hoy no estoy solo, estamos con... ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Ah! El objetivo es salir del End. Tenemos que centrarnos en cómo vamos a salir del End, porque es que esto es súper complicado. Tenemos que irnos a... ¿A dónde tenemos que ir primero? ¿Cuál es el objetivo? ¡Mira, tío! ¡Dios! ¡Hay una fortaleza! ¿Sabes qué podemos hacer aquí? Vamos a coger y vamos a conseguir materiales para poder ir a matar al dragón. Pero entra por la entrada. Creo que... ¡Ah!
¡Ah, no! ¡Es un... ¡No, no, no! ¡Cuidado, cuidado! ¡Wow! Cuidado. ¿Dónde? ¡No, mierda! ¡Me he caído! ¡Arco y diamantes! ¡Wow! Ahí tengo cosas, tengo cosas. Hostia, que me ha dado un... Oh, ¿las elitras te las quedas tú o me las quedo yo? No, quédatelas tú. ¿Me las quedo yo? ¿Sabes? Ah, ¡Reventamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No pasa nada! ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Suscríbete! ¿Minecraft? ¿Pero hay cofres asesinos? ¡Y estamos con Turbo! ¿Cómo vamos, agua? El día de hoy, Turbo, iremos... ¡Cofres asesinos! ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Cofres asesinos, brother? La verdad no estoy muy segura a qué te refieres. ¿Que no sabes a lo que me refiero? ¿Madera? ¿Mesa de crafteo? ¿Y...? ¡Dios santo! ¡Un cofre! ¡Me está atacando! ¡Te persigue! ¡Pégale, te ayudo! ¡Dios! ¡Mira esto, brother! ¿Qué te ha dado? ¡Qué cenederite! ¡Sí! Turbo, el objetivo del vídeo es conseguir diamantes, pero solamente podremos obtener el diamante de los cofres. Primero habrá que chetarse muchísimo a espada, Turbo. Tenemos la clave. Esta es la batalla final. ¡Wow! ¡No se ha dado el agua! ¿What? ¿What the fuck? ¿Uno? ¡Dios! ¡Dios! ¡No! ¡Diamantes! ¡No! ¡No, me persigue, me persigue! ¡Y hemos conseguido diamante! ¡Duro! ¡Let's go! ¿Minecraft? ¿Pero el agua es lava? El agua es lava. Como habéis escuchado, gente, el agua es lava realmente. Y es que si me caigo, ¡ay! ¡Me muero! No podemos tocar el agua, pero tenemos que salir de aquí. Nuestro objetivo el día de hoy, gente, es conseguir uno de hierro ya cocinado. Allí tenemos una fortaleza de Illager. Va a ser muy difícil. Entonces lo que voy a intentar hacer va a ser agarrar bloques de aquí del medio para intentar hacer un parkour para poder escapar. Uno, dos... tres. Yo creo que ya llegamos. ¡No! ¡Ah! ¡Me caigo, me caigo! ¡Dios! Necesitamos conseguir un mínimo de madera y algo de comida para poder sobrevivir. ¡Uf! ¿Madera? ¿Esa de crafteo? ¿Palos? ¿Un pico? ¿Y una espada? ¿Vamos a matar unos cuantos pacos? Y gente, literalmente he conseguido un montonazo de bloques brutal. Tenemos que intentar llegar hasta los cofres de allí. Esto ya me han visto, gente, ya me han visto, ya me han visto. Yo creo que desde arriba no nos van a hacer nada. No me dispares, ¿eh? ¡Pero se ha caído, se ha caído! Es nuestra oportunidad, nuestra oportunidad. ¡Let's go! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Pata, pata, 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 pata! ¡Hemos llegado! ¡Oh! ¡Let's go, gente! ¿Minecraft, pero empiezo en el Nether? Venga, va, dime que me ha tocado madera. ¡Let's go! Lo mejor de todo es que encima tenemos un bastión al lado. Nuestro objetivo, chicos, va a ser escapar del Nether. La verdad que me gustaría tener al menos una pechera de oro para que los piglins no me ataquen. Vale, gente, hemos conseguido algo de oro, pero creo que nada nos va a hacer falta algo de comida. Con suerte encontraremos algo en el bastión. Ha llegado la hora de minar. Ok, chicos, ahí hay un cofre, pero lo más probable es que lo esté guardando un piglin bruto. Confirmamos que hay un piglin bruto protegiendo el cofre. No estoy seguro, pero creo que lo podemos tirar a la lava, chicos. ¡Venga, es ahora o nunca! ¡Go, go, 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 go! ¡No me ha visto, me ha visto! ¡Vámonos, vámonos! ¡Parkour! ¡Rompe la pared, rompe la pared! Dios mío, hemos encontrado una pechera y un casco de diamante. Despacio. Venga, podemos hacerlo. ¡Vámonos! Un portal en ruina, chicos. Esa es nuestra salida. Por favor, dime que aquí hay obsidiana. ¡Let's go! ¡Y hay suficiente! Hemos tenido muchísima suerte. Ahora lo que nos hará falta es un poquito de flint. ¡Ya está, chicos! ¡Esto está hecho! ¡Let's go! ¡No! Esto es Minecraft. Pero, ¿es imposible? Usando esta semilla nos encontraremos con la semilla más difícil de Minecraft. Apareceremos debajo del suelo en un lago de lava. He pasado todo el día intentando escapar de aquí, ya sea intentando subir a alguna roca o simplemente picando con el puño la piedra. Pero esto es imposible sin usar ninguna clase de truco, ni siquiera aprovechando el pequeño margen de invencibilidad que te da Minecraft nada más aparecer. Lo único que podemos hacer es admirar el oro que tenemos al lado al reaparecer y estar on fire. ¡Suscríbete! Minecraft, pero no puedo caminar ni saltar. Y te preguntarás, ¿cómo es posible de que no te vayas a poder ni mover ni saltar? Pues la verdad no tengo ni idea y vamos a traer esta madera. Que por suerte hemos aparecido justo al lado de un árbol, que es muy interesante. Por lo pronto, gente, mesa de crafteo. Vamos a pensar qué podemos craftear para poder movernos. ¡No! Vamos a hacer esto y... ¡Dios! Esto creo que me va a servir para moverme. ¡Dios, tenemos una aldea ahí! Nuestro objetivo, gente, es conseguir diamantes. A ver, gente. ¡No, no me creo que lo haya hecho fuera de rango! A ver, vale, así puedo moverme, gente. Vamos a ponerse ahí. ¡Eso es! ¡Cada vez estamos más cerca! Me tardo muchísimo en poder recorrer una distancia tan corta. Vale, allá está la casa del herrero, gente. ¡What the fuck! ¡Me acaba de robar el barco! ¡Este barco es mío! Y gracias por la comida, evidentemente. Abrimos la puerta, gente. ¡Dios, qué pesado! Por favor, dime que aquí hay diamantes. ¡Let's go! ¡Yeah! ¡Dos diamantes! ¡Y hay un montón! ¡Suscríbete! Minecraft, pero no puedo decir la letra. Perfecto, chicos. Hoy estoy...
aquí porque tenemos que jugar Minecraft sin decir litr. Ustedes conocen. Voy a coger estos troncos porque queremos troncos. Mesocrofteo, ok. Esto se les dice pepes. Es corbón. ¡No! ¡No! ¡Un Enderman! ¡Un Enderman! ¡Un Enderman! ¡Un Enderman! ¡Ah! ¡Me va a matar! ¡No! ¡Mierda! ¡Esto es Mineraft! ¡Pero no puedo de ir la letra! ¡No puede ir! ¡Hemos apareído de Noé! ¡Agarramos madera! ¡Mesa de afteo! ¡Palos! ¡Y una espada! ¡Oh! ¡Gente! ¡Una aldea! ¡Y eso es! ¡Un lagartajo! ¡Lentitud! ¡Esto es un puerro! ¡No! ¡Me persigan! ¡No! ¡Oh! ¡Una forja del herrero! A ver... ¡Estamos listos! ¡Bruja! ¡Oh! ¡Otra forja del herrero! ¡Vamos! ¡No hay diamante! ¡Pepitas! ¡El objetivo es agarrar diamante! ¿Sabes qué dicen? Que si tiras una pepita al pozo, da buena suerte. Vamos a tirar una pepita para agarrar diamante. ¡Let's go! ¡Vale! ¡Es hora! ¿Qué? ¿Qué? ¿What? Minecraft, pero no puedo decir la letra. No... pudo cirra. Val chicos. Vamos a agarrar cosas. Hay pan. Rico pan. Esto llamar Paco. Hola Paco. Voy a agarrar troncos. Sí. Crafto palos y un pico. ¡Oh! Son abajas. ¡Ah! ¡Abajas! ¡Abajas! Come on. Cos objetivo conseguir hierro. ¿Hay hierro por aquí? Aquí hay hierro. Mierda. Minecraft, pero no puedo decir la letra. No puedo decir la letra. ¡Hola, gente! ¡Va! ¡Ah! ¡Zombos! El golem va a ser matado el golem. ¡Ah! ¡Un esqueleto! ¡Mátalo! ¡Ah! ¡Creeper! ¡Un creeper! ¡Creeper! ¡Corre! Vale. Es pan. Trago. El objetivo del vídeo es ganar oro. ¡Wow! ¡Cuántos mobs malos! ¡Zombos de la arena! ¡Muere zombo! ¡Muere zombo! ¡Hasta luego! ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡Muchos zombos! ¡Oh! ¡Templo de la arena! ¡Corre, gente! ¡Templo de la arena! ¡Oro! ¡Oro, por favor! ¡Araña no! ¡Corre! ¡Oh! ¡Oro! ¡Vamos a bajar! Minecraft, pero no puedo decir la letra. No puedo decir la letra. ¿Qué tal, gente? Estamos acá en Minecraft. Vamos a agarrar madera, mesa craft y craftear espada. Yeah, acá hay Vicentas. Ni necesitar alimentar. ¿Qué tal, aldeanas? ¿Qué tal, gigante de caca? ¡Sí, alimentar! ¡A la casa gigante! ¡Ay, mechera! ¿Mechera? ¿Grebas de amarilla? ¡Grebas! ¿Qué hay acá? ¿Qué más hay? ¡Oh! ¡No! ¡Un Juan! ¡Minecraft! ¡Pero no puedo decir la letra! No puedo decir la letra. ¡Dios, gente! ¡Estamos en un bosque de bambú! ¡Dios mío, cuánto bambú! ¡LOL! ¡Un momento! ¡Madea! ¡Mesa de café!
volteo, palos, un hacha. ¡Lol, gente! ¡Cuánto bambú! ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué hago con tanto bambú? ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Esto es la comida del panda! ¡Toma, panda! ¡Está comiendo! ¿Te gusta? El objetivo del vídeo es el Neda. El panda dice que sí. Hacemos un pico y a la mina. ¡Dios! ¡Qué miedo! ¡Vamos de nuevo! ¡Oh, gente! ¡Esto es Kobe! ¡Dios, gente! ¡Son Antonios! ¡Toma, Antonio! ¡No! ¡No! ¡Esto es Minecraft! ¡Pero no puedo parar de cantar! ¡Vámonos! Tenemos maderita para mí. Necesita palos y pico. ¡El objetivo es conseguir mucho diamante! Agarramos piedra y un poco de carbón. El diamantito es mi misión. Esta vaca va a morir. Y tú también, cerdo. ¡Uy! Creo que te caíste, hermano. Vamos a por hierro para nuestro pico. Y yo ya me voy. ¡Oh! ¡Un diamante! ¿Qué leches? ¿Pero Charlie? No, espérate, agüita. Este es mi diamante, que te quede claro, ¿Pero qué dices, Charlie? ¡Si este es mi diamante! ¡No! ¡No! ¡Espérate! ¡Espera! ¡Dejé de rimar! ¡Y yo dejé de cantar! ¡No! Minecraft, pero no puedo parar de hablar. No puedo parar de hablar. Vale, gente, en el vídeo de hoy no puedo parar de hablar. Si paro de hablar, literalmente el vídeo se va a terminar. Tampoco puedo parar mucho para respirar. El mundo se está creando 100% ya, Dios mío, qué rápido se está creando esto. Dios, hemos aparecido aquí en un desierto. Hay mucha arena, un portal semi-hecho. Dios, y una pirámide, no me lo puedo creer. Y encima, ha dado la casualidad de que he estado con una aldea. Vale, aquí tenemos mucha arena, bastante arena. Tenemos aquí, estamos en una aldea, tenemos por aquí este cactus que pues sí nos hace, nos hace bastante daño. Tenemos por aquí a este golem que son bastante agresivos si los golpeas, la verdad que sí. Y me estoy muriendo, no puedo respirar. Dios, y nos está persiguiendo el golem, creo, o sea, esto Esto es Minecraft, pero no puedo parar de saltar. Gente, literalmente, no puedo parar de saltar. Dios, y tenemos super salto. Wow, nuestro objetivo es conseguir uno de oro. Y estoy viendo por allá un outpost de pillager, hermano. Oye, pero ¿cómo voy a conseguir madera si no puedo parar de saltar? ¡Agarramos madera! ¡Wow! ¡No puedo! ¡Wow! ¡No puedo! Vale, así agarramos tierra aunque sea. Agarramos bloques de tierra. Esto nos servirá para llegar al outpost. Eso es, yo creo que ya tenemos bastantes. Vamos a conseguir algo de comida. ¡Vete para acá! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Rica comida! ¡Vamos! Antes de que se nos haga de noche tenemos que llegar. ¡Corre, corre, corre! ¡No me pillan! ¡No me pilláis! ¡No! ¡Me hacen daño! ¡Uy, que te mato! ¡Dios! ¡Cuántos pillager! ¡No! ¡Sube, sube! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¿Dónde está? ¡No suban! ¡Corre! ¡Eso es! ¡Wow! ¡Let's go! ¡Lo hemos conseguido! ¡Let's go! ¡Suscríbete! ¡Esto es Minecraft! ¿Pero no puedo talar madera? ¡Dios! ¡Estamos en las Badlands! ¡Mi único objetivo es conseguir madera! Y te estarás preguntando, ¿cómo vas a conseguir madera si es que no la puedes talar? ¡Pues hay que conseguirlo! ¡Ey! ¡Una aldea! ¡Tal vez en los cofres haya algo! ¡Que encima tenemos una pirámide al lado! ¡Vamos primero a por la aldea que seguramente habrá madera! ¡A ver! ¡No hay madera, pero tenemos mesa de crafteo! ¡Hay trigo y un pan, pero sigo sin tener madera! ¡Ha llegado la hora de ir a la pirámide! ¡Ok! ¡Con mucho cuidado! ¡What! ¡Let's go! ¡No hay nada! ¡Wow! ¡Un diamante! Pero en este caso mi objetivo no es conseguir un diamante. ¡Qué pena! ¿No hay nada? ¡Y no hay nada! ¡Se me ha ocurrido una idea! ¿Agarramos esto? ¡Si no puedo talar la madera, tendré que explotarla! ¡Ven aquí, señorito golem! ¡Wey! ¡Flint! ¡Let's go! ¡Mechero! ¡Venga, va! ¡Solo pido uno de madera! ¡Eso es! ¡Venga! ¡Uno de madera! ¡Venga! ¿Qué? ¡No! Esto es Minecraft, pero si camino, ¿aparecen mobs aleatorios? Ok, esto puede salir muy bien y muy mal. La verdad es que no sé si moverme. Nuestro objetivo es conseguir uno de pollo ya cocinado. ¡Yo voy a empezar a moverme! Dios. Agarramos madera, mesa de crafteo, palos y un pico. ¿Qué aparecerá? ¡Dios! ¡No! ¡Delfín! ¡Dios, un pez! ¡Comida! ¡Wow! ¡No! ¡No! ¡Un gas! ¡No! ¡What the! ¡Corre, corre! No podría aparecer un pollo, ¿no? ¡No, Creeper! ¡Dios! ¿Qué más aparece? ¡No! ¡No! ¡What, no! ¡No!
¡No! ¡Corre, corre! ¡Dios! ¡No, lo que me persigue! ¡Comida! ¡No! ¡Qué, un wither! ¡Qué! ¡Un pollo! ¡Corre, corre! ¡Muerte, pollo! ¡Let's go! ¡Un horno, un horno! ¡Piedra, piedra, piedra! ¡Agarra, agarra, piedra! ¡No! ¡No! ¡Un blaze! ¡No! ¡Cierra! ¡No! ¡Me voy a morir! ¿Qué? ¡Me mató un enemigo! ¡Suscríbete! ¿Esto es Minecraft? Pero si hablo, se acaba el vídeo. ¿Qué leche? Esto es Minecraft. Pero si hablo, muero. ¿Qué leche? No, 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 te... ¿Minecraft? ¿Pero si toco el color blanco? ¿Muero? ¡Dios, gente! ¿What? ¡Hemos aparecido en una aldea, literalmente! ¡Y está todo nevado! Vale, a ver, nuestro único objetivo es conseguir un diamante. ¿Qué me miras, aldeano? Esto es algo de mala suerte, porque es que nos ha tocado un bioma nevado. A ver, con un poco de suerte puedo hacer así y romper la nieve. ¡Dios, gente! ¡Esto es blanco! ¡No puedo tocar esta cama! ¡Hola! ¡Oh, mirad, un golem! Voy a hacer pico contigo. Agarramos madera, mesa de crafteo, palos y un hacha. ¿Nos la llevamos? Ven aquí, a ver cómo ahora llego hasta ese golem. Agarramos tierra, mucha tierra. ¡Wow! ¡Parkour! ¡Parkour! ¡Let's go! ¡No me puedes hacer nada! Hacemos así y ya tenemos el pico, gente. ¡Vamos a minar! ¡Let's go! ¡Ven, diamantito! ¡Dios! ¡Oh! ¡Diamante! ¡Tener cuidado de no tocar la telaraña! ¡Tú, gente! ¡No puedo agarrar el diamante! ¡Mi pico es blanco y lo he estado usando! ¡No puede ser! ¡Eh! ¡What the fuck! ¡Esto es Minecraft! ¡Pero si toco el color gris, muero! ¡No te creo, hermano! ¿Me lo estás diciendo en serio? ¡Mi objetivo es conseguir diamantes! Vale, ¿y ahora cómo salgo de aquí? Vamos a agarrar toda la tierra. ¡Vimos! ¡Que llegar hasta la madera! ¡Wey! ¿Por aquí? ¡Me puedo tirar! ¡Una, dos, tres! ¡Wow! ¡Wow! Agarramos madera, mesa de crafteo, palos y un pico. ¡Ha llegado la hora de ponernos a minar! ¿Una pala? Agarramos mucha tierra. ¿Y ahora? A ver cómo consigo bajar. ¡Zoom! Para mí. ¡Eso es! ¿Qué es esto? ¡Me tiro al agua! ¡Una, dos, tres! ¡Wow! ¡Dios, no lo toques! ¡No estoy tocando lo gris! ¡Dios, gente! ¡Ya hemos avanzado un poco! ¡Venga! ¡No me queda mucha tierra! ¡Ué! ¡Eso es! ¡Sube! 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 ¡Qué! ¡Diamante! ¡No! ¡Ué! ¡Me tiro! ¡Wow! ¡No! ¡No! ¡No me tienes! ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡Esto es Minecraft! ¿Pero si veo un árbol, muero? ¿Por qué leches he spawneado con un sombrero en la cabeza? Ah, porque hoy es Halloween. Pues entonces, chicos, me gustaría desearos a todos un feliz Halloween. Que lo paséis súper, súper bien. Pero el día de hoy, chicos, no podemos mirar a los árboles. Literalmente muero. Así que tengo que ir así todo el rato. ¡Oh! ¡Eso significa que estamos en una aldea! Cuidado, tengo que encontrar una casa. ¡Let's go! ¡Oh, vale, una casa! Vale, aquí por suerte no habrá árboles, o al menos eso espero. ¡Gente! ¡Esto se pone muy difícil! ¡Pero es que no! ¡No! ¡No puedo mirar por la ventana! ¡Oh! Perfecto, tenemos comida, que me moría de hambre. Y un pico, let's go. Vale, gente, por aquí hay otra casa. Esa de crafteo. Así ya no tenemos que agarrar madera. Perfecto, gente, aquí hay un cofre. Hierro. Podemos hacernos una espada. O mejor, me voy a hacer, ya sé, me voy a hacer un cubo. Si vamos y agarramos agua, ahora me podré ir a la cueva para que no me haga daño la lava. Vale, cuidado, no nos hagamos daño con la lava. ¡Uf! Con mucho cuidado. Creo que, no, creo que hay muchos árboles por aquí. Mirad, gente, Dios, una cueva. Vamos a tirarnos. ¿What?
qué? ¿Cómo hay un árbol ahí? Esto es Minecraft, pero si veo un cerdo, ¿muero? Nuestro objetivo el día de hoy va a ser conseguir diamante y un poquito de comida porque me estoy muriendo de hambre. Literalmente no entiendo el por qué sigo teniendo un pinche gorro en la cabeza. Madera, mesa de crafteo, palos y un pico. Un hacha, ya que estamos, tenemos que ir corriendo a buscar comida. ¡Corre, corre, corre! ¡Dios mío, gente, un conejo! Está algo chiquito, pero creo que me sirve. Vamos, ven aquí, no te resistas, que no puedo correr mucho. ¡Oh, uno grande! Este seguro me da algo de comer. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No me ha dado nada! ¡Dios, me están rugiendo las tripas! ¡No sé qué hacer! ¡Dios, mirad, gente! ¡Una aldea y hay todo tipo de comida! ¡Hay trigo! ¡Ay, ay, ay! ¡Zanahorias! ¡Let's go! Estoy escuchando cerdos. ¡Espero que no me quiten las zanahorias! Yo agarro aquí mis zanahorias. Estoy escuchando como manada de algo. ¿Qué es? ¿Qué leches? ¡Ah, no! ¡Cuánto! ¡Ah, cuánto cerdo! ¡No puede ser! Esto es Minecraft, pero solo puedo caminar marcha atrás. Literalmente, gente, creo que este es el reto más complicado que voy a realizar en el canal, porque es que literalmente solamente puedo caminar marcha atrás. Y lo peor de todo es que pueden ocurrir cosas como esta. Y es que me puedo caer perfectamente desde una cornisa. El objetivo del vídeo, chicos, va a ser conseguir un diamante. Pero por lo pronto, gente, vamos a conseguir algo de madera. Madera, mesa de crafteo, palos y un pico. Y es hora de ir a por piedra. A ver si hubiera suerte y cerca de aquí hay alguna mina. Sería muy interesante, la verdad. Espera, ¿qué estoy viendo allí? ¿Eso es una cueva? Creo que me voy a morir. A ver, no me caigo. Uf, vale, por aquí no puedo subir. ¡Dios! ¡Qué complicado! ¡Ah! ¡Qué complicado! ¡Lol, gente! ¡Es una tortuga! Un árbol. Allí está la cueva, gente. Dios, gente, se está haciendo de noche. Agarramos piedra y nos hacemos un pico de piedra. Perfecto, gente. Ahí estamos bajando. No, 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 un esqueleto. No, 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 esto no, esto no. ¡No! Suscríbete. Esto es Minecraft, pero solo puedo decir la letra. Solo puedo decir la letra. ¡What the fuck! ¡Janta! ¡Stamas! ¡Anamba ama! ¡La ala! Cada fazal pasar hasta Nastra Abjataba as cansagar damantas. Agarra más madera. Más a crafta. Palas. Anpaca. ¡Lel! ¡Janta! ¡Asas! ¡Ana casa! ¡Vamos, vamos! ¡Alana! ¡Angalam! ¡Dal, Janta! ¡As anasa palar! ¡As anacaba! ¡Vamos, vamos! ¡Agarra más padre! ¡Pa cada padre! ¡Escaba, Janta! ¡Ah! ¡Damanta! ¡Damanta! ¡Oh! ¡Ada, zamba! ¡Zamba, zamba, zamba, zamba! ¡Zamba! ¡Damanta! ¡Nazasata! ¡Yerra, nayer! ¡Ah! ¡No! ¡Zamba! ¡Ah! Esto es Minecraft, pero solo puedo decir la letra. ¡Hola, gente! Este mes en Minecraft, nuestro FGTV es conseguir llegar el Nether. ¡Estrés! ¡Es en BR! ¡Eguerre mes medere! ¡Mese de crefte! ¡Peles! ¡En peque! ¡Eguerre mes meche pedre! ¡En peque de pedre! ¡Metemes cerdes! ¡Eguerremes hierre! ¡Que ven! ¡Que ve de hierre! ¡Eguerremes leve! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Eh! ¡Ah! Esto es Minecraft, pero solo puedo tocar arena. ¡Dios! ¡Un desierto al fin! El lado bueno de esto es que podemos conseguir arena muy fácilmente. El problema está en que es un poco complicada de poner. Nuestro objetivo será conseguir una manzana de noche. Agarramos más bloques. ¡Muchos más bloques! ¡Creo que ya llegamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Let's go! A ver ahora cómo leches cojo la madera. ¡Madera! ¡Mesa de crafteo! ¡Palos! ¡Y una pala! ¡Dios, mirad, gente! ¡Una aldea! ¡Al fin, trigo! ¡Dios, gente! ¡Una pirámide! ¡Y 21 panes! ¡Al fin tenemos comida! ¡Tenemos que darnos prisa porque se está haciendo de noche! ¡Garra, garra, garra! ¡Esto está plagado de mobs! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uno! ¡Dos! ¡Let's go! ¡Hay un montón de zombies! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Let's go! ¡Rompe, rompe, rompe, rompe! ¡Ya llegamos! ¡Let's go! La gente, si coloco arena, ahora será más fácil. Ahora me puedo tirar ahí. ¿Vale? ¡Ah! ¡No! ¡No, no, 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 no! Esto es Minecraft, pero solo tengo un espacio en el inventario.
Literalmente, gente, solo tengo un espacio en mi inventario. El resto están todos ocupados. El objetivo del vídeo va a ser conseguir un diamante. Como en casi todos los vídeos, la verdad. Vamos a conseguir madera, mesa de crafteo. Y aquí ya nos damos cuenta lo complicado que esto va a ser. Y es que literalmente primero tengo que coger y tirar la madera. No la puedo agarrar, poner la mesa de crafteo y ahora ya puedo agarrar la madera. Hacemos palos y un pico. Me tengo que deshacer de la madera y de los palos. Dios mío, gente, esto va a ser muy difícil. Por suerte estoy empezando a ver allí un desierto y es posible que encontremos una pirámide. ¡Vamos en busca de diamantes! Gente, llevo un buen rato ya en este desierto. Ya estoy empezando a perder muslitos. Está empezando a hacer de noche. ¡Oh! ¡Una aldea! ¡Let's go! Espera, ¿qué estoy viendo allí? ¡La pirámide! ¡No puede ser! ¡Ya hay zombies por aquí! Esto va a ser muy difícil. Si entro por aquí. Eso es, eso es. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No me matan! ¿Minecraft? ¿Pero soy inmortal? Soy inmortal. Ok, chicos, mi único objetivo es morir. El problema está en que creo que va a ser algo complicado. Y probablemente estarás pensando, ¿cómo vas a morir si es que no puedes? Pues habrá que buscar. ¿Servirá si me ahogo? Creo que no. Ok, esto no ha servido, pero vamos a intentar estamparnos contra el suelo, a ver qué tal. Parece que tampoco sirve. ¡Anda, mirad! ¡Una aldea! ¿Me podrá matar un golem? No. Después de estar un rato pensando, he llegado a la conclusión que solo el vacío me puede matar. Si esto ya no funciona, no sé qué voy a hacer, la verdad. Para ir al vacío necesitaremos ir al End, por lo que inserten música de Dream. ¡Portal al Nether, listo! ¡Let's go! ¡Una fortaleza! ¡Súper fácil siendo inmortal! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Portal tiene que estar por aquí! ¡Go, go, go! ¡Dime que ahora sí, por favor, por favor, por favor! ¡Let's go! ¡Yeah! ¡Minecraft! ¡Pero me muero de hambre! Literalmente es que solamente tengo medio muslito y medio corazón. O sea que si morimos estamos literalmente jodidos. Nuestro objetivo es conseguir diamante. Estoy viendo aldeanos por allá y vamos a conseguirlo primero. Madera, mesa de crafteo, palos y un pico. Y vamos a ver qué hay en la aldea. Me voy a morir de hambre. Solamente puedo consumir uno de carne cada vez que me quede sin nada de comida. Esto no lo puedo comer. Pero los troncos sí que me son útiles. ¡Wow! ¡Una esmeralda! A ver, señor aldeano, ¿qué me vendes? ¡No me lo puedo creer! Por 32 de carne podrida nos da una esmeralda. ¿Vamos a comerciar la carne podrida? ¡Tenemos dos esmeraldas! ¡Wow! ¡Y se está haciendo de noche, gente! ¡No! ¡Tenemos que encontrar la casa del herrero! ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Estoy ahí viendo un casco? ¡Gente, hay que subir allá arriba! ¡Tengo que tener cuidado de no caerme! ¡Dios, gente! ¡Wow! ¡Un cofre! ¡No, el diamante! ¡Dios, qué! ¿Minecraft? ¿Pero tengo que salvar a mi amigo? ¡Aguita! ¡Aguita! ¡Brida! ¡Brida! ¿Qué pasa? ¡No! ¡Voy a morir! ¡Que voy a morir! ¡Dios! ¡Se va a caer! ¡Aguita! ¡Dax! ¿Qué haces aquí? ¡No! ¡Estoy en un vídeo para salvar a mi amigo! ¡Yo también tengo que salvar a mi amigo! ¡Que no! ¡Voy a ver si tengo algo! ¡No tengo nada para salvarlo! ¡Yo lo salvo yo! ¡Lo salvo yo! ¿Cómo que lo vas a salvar tú? ¡Lo tengo que salvar yo! Esto es Minecraft, pero me regenero instantáneamente. Mi objetivo en este vídeo es morir, pero creo que va a ser un poco complicado porque tengo un montonazo de vida. ¿Agarramos madera? Dios, espera, ¡buah! Que desde aquí me puedo tirar. ¡Oh, Dios! ¡Wow! ¡No me hago nada! Pero no pasa nada, ahora sé que puedo tener daño por caída, así que voy a transformar todos esos troncos y vamos para arriba. Vale, yo me imagino que esto ya estará. Con esto ya podré morir. Ahí vamos. ¡Wow! ¡Dios! ¡No puede ser! Pero esto no me va a parar. Se me ha ocurrido otra idea. Agarramos mucha más madera, mesa de crafteo y vamos a hacer un montón de barcos. ¡Listo! Ahora tendremos que conseguir redstone. Ahora os explicaré el porqué. Si conseguimos hacer un mecanismo de redstone, podemos intentar llegar a morir por asfixia de entidades. Solo tenemos que hacer algo tal que así. ¡Let's go! Hacemos así. Ponemos todos los botes. Y ahora supuestamente cuando entre aquí dentro, debería de morir. ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Que sí, que sí, que sí! ¡Que me hago daño! ¡Que me hago daño! ¡Dios, Dios, Dios! Esto es Minecraft, pero todo está debajo del agua. Dios, gente, literalmente estamos debajo del agua y me están persiguiendo drones. Vete, vete, vete de aquí, vete de aquí, vete. No, 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 me voy, me voy. Esto va a ser súper difícil. No, y hay más. No, ¿cuántos? No, 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 no. Dejarme en paz, dejarme. Creo que ya los he perdido. Dios, una aldea, gente, let's go. Nuestro objetivo va a ser conseguir un diamante. No, los aldeanos están flotando, se van a ahogar. El golem está aquí tan pancho. Pobrecito. El golem se ha quedado solito. Ya no están sus amigos los aldeanos. Es que dentro de las casas también hay agua. Si me pongo así a agarrar la madera, me voy a tirar 800 años. Se me ha ocurrido una idea. Tierra por aquí.
Y ahora ya podemos talar la madera, gente. Es el crafteo, palos y un hacha. Y ahora ya podemos matar al golem. ¡Oh, no! ¡Casi me mata! ¡Dios! No quiero que me hagas daño. Quiero hacerte daño, pero sin que tú me hagas daño. ¡Pelea épica! ¡Pelea del siglo! ¡No! ¡Me dejó un corazón! ¡Muérete, muérete! Está un toque. ¡No! ¡Esto es Minecraft! ¿Pero todo se voltea? ¡Literalmente, gente! ¡Estoy dado la vuelta! Nuestro objetivo va a ser conseguir un diamante. Este botón me permite darme la vuelta, no solamente para este lado, sino que también ¡irme al infinito! Pero hay que conseguir el diamante estando así. Así que vamos a agarrar madera. ¡Mesa de crafteo! ¿Qué pasará si pongo la mesa de crafteo? ¡Dios, gente! ¿Qué si se pone al revés? ¡Palos! Y un pico. Y un hacha, ya que estamos. ¡Ay, cerdos! Si pudiera ir a por vosotros, tal vez si llego al agua puedo hacer algo. Ahora tengo que hacer puente al revés. ¡No me lo creo! ¡Oh, mira, gente! ¡Una cueva! ¡Si entro ahí, estoy salvado! Es que raro se me hace verme así. Vale, la cueva está para allá, así que tengo que hacer un puente para aquí, ¿no? ¡No estoy haciendo mal! ¡Me estoy rayando! ¡Y para arriba! ¡Estoy salvado! ¡Puedo agarrar los bloques! ¡Agarra los bloques! ¡Agárralos! ¡No puedo! ¡Gente, se está haciendo de noche! ¡Y voy a necesitar comida! ¡No hay cerdos por aquí! ¡Dios! ¡Me caigo! ¿Qué? ¿Me estoy ahogando? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¡No! Minecraft, pero es increíblemente viejo. Esta versión de Minecraft salió hace 11 años. Es raro que haya hecho spawn con un mechero. Y estos son los únicos mobs que hay. Creo que se verán un poco distintos a los de la 1.17. Este parece ser Steve y este puede que Black Steve. Vamos a por un poco de madera. Es sospechoso que ya de primeras nos suelte madera refinada. Ok, vamos a ver qué podemos craftear. Vaya, parece que tenemos estadísticas. Ok, no parece que exista ninguna mesa de crafteo en esta versión porque acabo de encontrar que puedes craftear con la tecla B por alguna razón. Confirmamos que no hay mesa de crafteo. ¡Yay! Hemos encontrado iron y parece que hay bastante. Vale, creo que tenemos un problema. No puedo craftear hornos. Voy a probar algo. ¡Oh! Esto sí que no me lo esperaba. ¿No se supone que tenía un montón de hierro? Ahora sabemos por qué he spawneado con un mechero. Literal, llevo 30 minutos buscando diamante y aún no encuentro nada. ¡Pavoros! ¡Diamantes! ¡Dice que hay muchos! Literal, he conseguido 2 stacks de diamante. ¡Ay! ¡Buenos días para mí! Hoy es un gran día para ver qué tal está mi querido Notch gigante. ¡Hola! ¡No me lo puedo creer! ¡Tiene 4 de netherite en la cabeza! ¡Ahora voy, Notch! ¡Voy a salvarte! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Let's go! ¡Venga, venga! ¡Voy corriendo por ti! ¡Con la cabeza, con la cabeza! ¡Esa es! ¡Voy corriendo! ¡Espérame, Notch! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Ah! ¡Me caigo, me caigo! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Pues tengo que tener más cuidado! ¡Ah! ¡No, no, no, no! Menos mal que sé caminar por encima del agua, que si no ahora mismo estaría muy, 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 muy mal. ¡Ahora voy, Notch! ¡Espérame! ¡Ya voy para allá! ¡Let's go! ¡Ahí voy a salvarte! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡No! ¿Cómo que baneado por Notch? ¡Ah! ¡Buenos días para mí! Un diamante. Esta vez seguro voy a conseguir picarlo. Estoy seguro que esta vez, hoy sí me va a dar el diamante. A ver si lo conseguimos... A ver... No. Bueno, chicos, no pasa nada. No pasa nada. ¿Otro día será? Ay, se me quema la casa. Vale. ¿Qué es esto? ¿Herramientas de piedra? No las quiero. ¡Qué asco! Ahí, a la lava. Menos mal que tengo lava aquí. Oh, se me ha caído la casa. Vamos a ponerla en su sitio. Eso es. Esto es mío. Y aquí. Este es el mejor lugar para ponerlo. Estoy seguro. Vale, vamos a salir a dar una vuelta. Hace un gran día hoy. ¿Esto no funciona? ¿Qué está ocurriendo? No funciona esto. Ah, creo que voy a tener que retocar esto. Vamos a abrir una puerta por aquí. ¿Puedo? No se puede. Ahí. Mierda. Otra vez, no, por favor. Dios, cómo odio esto de ir a la mi... ¡Diamantes, diamantes! Creo que puedo saltar por aquí. ¡Oh, let's go! Es la primera vez que consigo diamantes. ¡Madre mía! Vamos a picarlo. A ver si me lo da. Y encima hay... ¡No me lo ha dado! Bueno, quedan 2 más. No pasa nada. Vamos a probar de nuevo. Tal vez hay un porcentaje de que lo dropee. ¡No, no puede ser! Dios, ¿cómo lo olvidé? Era usando el pico de hierro. Creo que si le dabas a la Q... ¡No, me he quedado sin pico! Es hora de volver a casa. ¡Salta! ¡No, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo! ¡Agua, agua, agua, agua! ¡Pola, pola, 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 pola! Menos mal, menos mal. Hay que volver a casa. ¡Ah, ahí hay redstone! Vale, creo que tengo agua y podemos formar obsidiana. Vale, ahí creo que si la pongo ahí, va a salir obsidiana arriba. Vale, creo que abajo hay algo de obsidiana. ¿Puedo caminar? ¡No! ¡No puedo caminar! ¡Ah! ¡Buenos días! Hoy toca conseguir experiencia, que solo tengo 50.570 puntos. ¿Qué? ¡No fastidies! ¿Cómo he podido dejar ese bloque de diamante ahí? ¡Esto no puede ser! ¡La casa solo puede llevar bloques de negrita! ¡Eso es!
Lo mejor son los bloques encantados. Así mucho mejor. Tengo aquí un set de armaduras que... ¿qué? ¿Lleva irrompibilidad 2? ¿En serio? ¡Esto es inadmisible! No admito menos de irrompibilidad 3. ¡Eso es! ¡A la basura! ¡A la basura! ¡Muy bien! Vamos a ver ahora, chicos, a nuestras mascotas. A ver qué tal les fue hoy. Hace un bonito día en el End. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, mis chicos guapos? Ya sé que me habéis echado de menos, pero vuestro amo necesita dormir. ¿Cómo estás, Jerry? Sí, sí, ahora luego os doy comida y a vosotros también. Tranquilos, chicos. Ya es hora de ir a ver las otras 500 casas, a ver si mis sirvientes las han dejado bien limpitas. ¡Suscríbete! Bueno, pues voy a empezar a jugar a esto llamado Minecraft. Según tengo entendido, es uno de los juegos más vendidos de la historia. ¡Qué ganas tengo de ver los gráficos! ¿Estarán los gráficos al mínimo? ¡Que esto está al máximo! Parece que no puedo hacer nada, no se rompe. Seguramente habrá algún tutorial en YouTube. ¿Qué leches es esto? Bueno, pues después de mucho tiempo, más del esperado inicialmente, encontré un post donde decía que para pasarme el juego debía agarrar madera. ¿Es en serio que podía hacer esto desde el principio? He pagado $20 por este juego y ni siquiera nada. ¡No me jodas! Vale, esto no ha pasado. Sé que puedo pasarme este maldito juego. ¡Ah! ¡Dios! ¡No puede ser! ¡Otra vez no, por favor! Mira, después de todo este sufrimiento he conseguido tenerte a ti, mi querido. ¡No, no, 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 no! No pienso jugar Survival nunca más. A ver qué otros modos hay. Modo creativo. Los recursos son limitados. Vuelo libre y... ¿Estás diciendo en serio que esto estaba en el juego? ¡Buah, perfecto! ¡Esta casa va a quedar súper bien! Tengo que seleccionar el cubo con el que lo voy a hacer. Madera, ¿no? ¡Oh, perfecto! ¡Tierra! ¡Let's go! Vale, ahora toca una escalera. ¿Una escalera cuál voy a usar? No me gustan los ladrillos, no. Prismarina. ¡Oh, tierra! ¡Perfecto! ¡Va a quedar que flipas, hermano! ¡Dios! Vale, puerta. ¿Cuál voy a usar? Está muy fea. No, no me gusta. Esto es demasiado pesado para mí. ¡Oh, perfecto, Dios!